has something to say. What's that, Al? Ooh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Un día más estamos aquí en Tertuliacos. Primero deciros disculpar, esta semana no hemos tenido podcast. Ha sido una semana de despropósitos y no ha habido programa y no hemos podido grabarlo porque entre el uno y el otro, la casa sin barrer. Así que se nos ha juntado dos semanas sin poder grabar lo que más nos gusta, Tertuliacos. Semana pasada estuvimos hablando de videojuegos de terror, pero antes de hablar de ello, vamos a pasar a saludar a toda esta gente que tenemos por aquí. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, Hugo, ¿qué tal estamos? Muy buenas, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal, lo llevas? ¿Bien? Ajetreado como siempre, una agenda bastante apretada, con corsé diría yo. ¿Con corsé? ¿Qué tal las prácticas de los estudios? Pues la verdad es que muy bien, vamos, la verdad estoy muy contento donde me ha tocado, el hospital que estoy ahí haciendo las prácticas y... Muy bien. Mucho trabajo. Ya se ha empezado con el simulador real de cómo es el de los sacar los dientes y cortar los brazos con serrucho y... Las pruebas de SAU y... Sí, eso es. También tenemos por ahí a Jota, ¿qué tal Jota? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hola, muy bien. ¿Tú qué? Aquí... Estaba reponiendo energía para Tertuliacos. ¿Tú? ¿Qué pasa? Está un poquito alejado del mundo gamer. ¿Del mundo gamer? Te has hecho un fiestero todo el día por ahí. Que va, hombre, que va. Pero uno sigue siendo gamer de corazón. Sí, ¿No serás tú el de las notificaciones del Facebook? ¿Prefiero tortilla con cebolla o prefiero tortilla sin cebolla? ¿Seguro? No, de... no, no. Yo soy el de los directos, el de la Jaime Reacción. Sí, porque estos de Facebook están todo el día mandando notificaciones. Pero bueno. El primero, que tú estás a las 8 de la mañana o a las 7 ya. Yo al punto de la mañana, yo es que como no duermo, pues alguien tiene que dar por saco. Alguien tiene que mantener el Facebook. Claro, hay que mover al Facebook en algún momento. Sí, el que os envía los mensajes a las 7 de la mañana sí soy yo. Y también Josu. Buenas, Josu, ¿qué tal lo llevas? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cuánto le queda a tu despertador para levantarte? Joder, no me digas que lo dormimos. Trabajando demasiado, macho. Pero siempre estás trabajando. Siempre estás trabajando, Josu. Pobre, claro, es lo que tiene ser pobre. Tenéis algo que alimentar, entonces. ¿Qué tal habéis estado estos días, esta semana sin mí? Madre mía, dos semanas sin grabar, ¿eh? Se hace largo. ¿Lo habéis echado de menos o qué? Hombre, claro. La verdad que sí. Poquito. Ya habéis visto las fotos, ¿no? En el Facebook, lo que me he engordado en estas dos semanas. Me ha salido hasta barba, hasta gafas. En una foto estoy sin gafas en la siguiente. Hasta el pequeño te ha crecido, hasta el pequeño. Sí, hasta el pequeño, hasta el pequeño ha crecido. Pues nada, estamos aquí en Tertuliacos un día más. Es el décimo programa, si no me equivoco. Y estamos aquí, sí, el décimo. Madre mía, 10 programas, ¿sí vamos ya? Esto es para mérito, ¿eh? Esto es para ponerlo en un pedestal porque Tertuliacos empezó con una idea... muy simple, que era hablar de videojuegos en general y nunca pensábamos que íbamos a tener a gente escuchándonos y cuando tú abres el podcast después de dos semanas y ves que tienes 163 escuchas, 6 me gustas y 4 mensajes que voy a pasar a leer, dices, me quito el sombrero, 163, o sea, yo no sé vosotros, pero yo estoy súper orgulloso, vamos. Es para estarlo, ¿no? Porque llevando, es el décimo programa que vamos a hacer y tenemos a gente ya habitual, que tú los ves en los me gustas, que es que son habituales, y ves
a gente interesada y más interesada en programas anteriores, ya nos han estado escribiendo más cosas. No voy a pasar a leerlos porque si no me pegaría todo el día leyendo mensajes, pero sí que leemos el de programa anterior, el programa anterior que fue Juegos de Terror, que hablamos un poquito por encima de los juegos que nos parecieron a nosotros mejores, aunque había muchos más, pero fueron los que más nos parecieron a nosotros, a los mejores. Y voy a empezar a leer por los mensajes. El primero de todos es nuestro amigo Demente Social. Muchas gracias, Demente, por estar ahí siempre a nuestro lado. Gracias. ¿Verdad? Es que Demente Social y Josu son amigos y la verdad es que se agradece que aparte de gente que no que es aficionada como nosotros, nuestros amigos quieran compartir con nosotros esta afición. La verdad es que yo, por lo menos, a mí me pierde, ¿eh? Compartir esta afición a mí me pierde. Yo no sé a vosotros, pero a mí me pierde. Vamos. Porque yo siempre que voy a un evento de videojuegos o relacionado con lo que solemos hablar, vamos. Y si ya me hice el podcast para hablarle a la gente mis mierdas, pues... Imagínate si estamos cara a cara con una cerveza en la mano. Puede ser una locura. Bueno, os leo. Demente Social, gran programa con grandes referencias como ese Max Works. No me acuerdo quién lo dijo. No. Tú, ¿verdad? Un auténtico juegazo de la gran Accolade. Hay juegos de terror que iniciaron todo esto, como La Matanza de Texas, de Atari 2600. Un juego del que podéis saber más en mi serie de los videojuegos de cine. Spam. Y gratis. Hombre, sí, no, hombre, hay que verlo, joder. Demente Social tiene su web. Lo que ahora mismo no te la sabría decir porque no me la he abierto. No he hecho aquí mi apunte. Pero sí que sabemos que tiene web y tiene canal de YouTube en el que nos cuenta varias cositas. Pone, es uno de los peores juegos de la historia. Ah, el juego, vale, el de la matanza. Es que claro, me paro a hablar de otras cosas, me olvido de las comas. Luego también está Pesadilla en el Elm Street de Nintendo. Pero uno de los que más me sorprende, sin duda, es Darkseid del año 1992, que fue uno de los primeros juegos en usar gráficos de alta resolución y basado en el arte de H.R. Giger. No puedo decir que no conozco este juego, así que como bien nos dice él, si no lo habéis jugado, hacerlo. Gracias por la recomendación de Custom Quest. Lo tengo ya puesto en favoritos y en cuanto me haga con uno lo subiré al canal. Ah, yo te lo recomiendo porque es un juego bastante entretenido. Es un juego de... ya lo conté el otro día, es un juego de truco trato. Así que eso. Josu, ya que es colega tuyo, ¿qué opinas de ese Darkseid, de ese Pesadilla en el Elm Street, de Matanza de Texas y de Max Works? ¿Cómo? ¿Wax? Pues yo opino más de las películas que de videojuegos. A mí todo que sea de terror me encanta. Hombre, los juegos esos tan antiguos, la verdad es que he jugado una vez y no puedo decir mucho de esos juegos. Hombre, la matanza de Texas a mí me parece un peliculón. A mí me parece un peliculón. Vamos. A mí me la pusieron en el colegio, ojo, no sé sí. bien por qué, pero me la pusieron en el colegio. Bueno, imagino que sería por el tema de tratar una mente colgada, una mente loca. No sé, no lo tengo claro, la verdad, porque yo me acuerdo, por ejemplo, a mí en el colegio que me pusieron la película esta de, ya lo diré, joder, los hombres que van de blanco, de la naranja mecánica, los pusieron. O sea, son. Señor Alex. A mí me parece la naranja mecánica una de las mejores películas que he llegado a ver. Gran Stanley Kubrick. Es que. A mí me pusieron una serie pornográfica de dibujitos. No era que se lió con padre y todo. Pero claro, es que es lo que hablamos. Es que son. Yo creo que es todo por el tema de mente. De mente social. Problema de. A mí me la pusieron en religión, ¿eh? A ti en religión. No, yo no me acuerdo si fue en psicología o en filosofía, porque como yo soy de la ESO. Miento, de la ESO. Yo no soy de la ESO. Eso es. Yo no soy. EGB. Eso es. Yo soy de la EGB y antes se daba un poco de todo. La verdad es que dábamos un poco de todo, ¿eh? Pero bueno. Así nos hemos quedado. Así nos hemos quedado, ¿eh? Porque vamos. ¿Cuántos de vosotros habéis fumado en sexto de EGB? ¿Eh? Yo no. Yo todavía no llegué. Ah, que no llegaste a sexto EGB. Pues ojo, que yo hice EGB,
y la ESO. Hice las dos cosas. Al repetir me pasaron a la ESO. No, yo es que como soy de FP, ¿sabes? Porque o era o BUP o FP y decidí hacer la FP. Pero bueno. Yo la ESO. Bueno, otro mensaje. Marco Antonio Torregrosa, muy buenas, Marcolo. Gracias por escribirnos otra vez. Hola, mijos y amijas. ¿Los juegos de terror con gafones VR van a superar a todos los de la cojone? La verdad es que sí, pero no de terror, sino de sustos, ¿vale? Porque sí que es verdad que yo he probado alguno de la realidad virtual de sustos y te acuerdas de su padre, hablando claro y mal. ¿Te acuerdas de su padre, del que lo ha hecho y de, vamos? Es verdad. Yo ya me compré el desfibrilador por si acaso. Vale, perfecto. Gracias por nombrar el Custom Quest, jugué el Adamo en PS3 y me quedé con la espinita. Devil Within de PlayStation 4 lo tengo esperándome. Yo, para jugar a Devil Within, prefiero jugar a Resident Evil, sinceramente. ¿Vale? Porque tenía muchas ganas de jugar ese juego y yo no sé vosotros, pero a mí, vamos, me dio una bajona enorme. A mí también me decepciona un poco, ¿eh? Pero bueno... No he pasado el segundo capítulo. ¿Miedo yo? ¿Que has tenido miedo con Evil Within? Anda, venga, no me lo creo. Gracias por toda la información que aportáis. ¿Me recordáis a cuando me dormía escuchando la radio en el programa Game 40? Viva el terror, los videojuegos y viva Tertuliacos. Yo no sé si tomármelo esto, Suco, como un halago, el que se ponga y diga, ¿me recordáis a cuando me dormía escuchando los programas de radio? Hombre... a ver, puede ser una cosa buena y puede ser una cosa mala, ¿eh? Yo sinceramente puedo tener un tono de voz que puede llegar a aburrir, ¿vale? Yo lo reconozco porque entre lo pesado que soy, la cantidad de información que podemos llegar a soltar aquí por minuto y mi tono de voz plano, porque es plano prácticamente, sí que puedo llegar a dormir a la gente, ¿eh? Pero mira, tiene su cosa buena y su cosa mala. La mala es porque puede ser que nos esté diciendo que somos aburridos, ¿vale? Puede ser. Pero, hombre, tiene su cosa buena. Te estoy dando horas de sueño satisfactorias, tío. Claro. Que claro. Yo las quisiera, Que, más de uno quisiera. Uno que llega del trabajo está ahí pensando, hay que ver el trabajo, no sé qué, la mujer, no sé qué, los niños, y no puede dormir. Pues toma, pum, con nosotros. Tertuliacos, a dormir. Ni nada, a dormir. Ya está. Sí. La verdad es que sí. Luego también tenemos por ahí otro mensaje de nuestro querido amigo José Antonio Blasco. Gracias, José Antonio, por estar otro programa más. Pone... Hola, tertuliacos. 9 programas escuchándoos y espero escuchar 999 programas. Esperemos llegar a tantos, ¿eh? Estaría... Sí, estaría guay. Estaría guay. Un especial 1000... El especial 100... El especial 100 yo ya lo tengo en mente. O sea... Sí. Nos desnudamos todos, ¿eh? No, el especial 100 será... Yo lo digo ya, ¿vale? Estamos en el programa 10, pues el especial 100... Y lo haremos con oyentes, montaremos un servidor en el que podamos entrar todos y hacemos un programa con oyentes. ¿Qué os parece? Un directo, vamos. Sí, un directo con oyentes lo podemos hacer. Uh-huh. Pues a ver, yo con la línea que tengo no podemos hacer un directo a través de YouTube o a través de, ¿cómo se llama el programa este? De los streaming. Joder, el programita este morado que está todo el mundo... con el streaming, que es que no me acuerdo nunca. El Twitch, eso es. Yo no puedo por la línea que tengo, pero podemos montar un TeamSpeak o un Raycal y hacer un directo, sí, podemos hacer un directo en el que vayan entrando los oyentes, especial 100, guay. Sí, y que nos vayan contando lo que... No, no especial también... 50 también, ¿no? Lo suyo sería hacer el programa 100 los cuatro juntos en un sitio de los cuatro juntos. Eso sería lo suyo. Hombre, estaría claro, bien. Lo sería lo suyo que hacer una quedada y grabarnos, ver, y aquí os los decimos a todos, ¿vale? A todos aquellos que organizan eventos, que con que nos paguen un hostalito y nos inviten, nosotros hacemos el podcast en directo, que es muy fácil, es tocar tres botones. Ya está. Y total, bueno. Sí. ¿Qué queréis que sea más largo? Más cerveza. Ay. Ya está. Y tortilla patata. Ya está. Y un saco de dormir y a correr. Ya está. No falta más.
Anda, bueno, va, seguimos, va. seguimos. Mira, pone, además José Antonio Blanco lo pone, Josu, tu noticia del otro día, de Daytona, USA, y pone, me has dejado perplejo, pues anda que no me he gastado yo dinero en esa recreativa ni nada. Tú, él, yo, vosotros. Yo creo que todos, ¿eh? Yo creo que nos hemos dejado todos un montón de dinero, ¿eh? Sí, de verdad. Ya ves que sí, además de verdad. Luego también pone, si la última Xbox fuese compatible con todos los juegos de anteriores generaciones, Xbox, Xbox 360, Xbox One, le pongo el dinero encima de la mesa, y yo también, porque, a ver, yo principalmente me compré la Xbox One porque yo me he saltado una generación, entonces, joder, tengo más juegos instalados de la 360 en mi Xbox One que de la One, porque hay muchos juegos de la generación pasada que me estoy jugando ahora. Pone, me apunto el juego de Dead Space, lo he visto barato en las tiendas de segunda mano, pero nunca me he decidido a comprarlo. Pues vamos, juégalo. Ya ves. Juégalo. Obligatorio. Obligatorio, porque vamos, vi la película, vi el anime, me gustó, y después de vuestros comentarios seguro que me agencio con el juego. La verdad es que sí. Es que yo te, vamos, no te lo pienses, Dead Space es un juegazo. Pone también, he jugado... Sí, Didi. Sí, fíjate, un amigo mío, que no, a ver, que tiene la Play y eso, y no, no es muy fan, digamos, de jugar. El tío vio, le enseñé yo, no sé si le enseñé yo o lo vio él por algún lado, no me acuerdo, creo que lo vio él por su cuenta. Vio un poquito de Dead Space y el tío loco por comprarse el juego. A mí me parece espectacular, Dead Space. Loco. A mí me parece brutal. Al 2. Hoy estaba preguntando, no me acuerdo en qué grupo, en uno de estos tantos grupos de Facebook en los que estoy, si van a poner retrocompatible el 2 y el 3. No sé si os suena a vosotros que lo fueran a poner. No, no lo sé, amigo. No lo sé. Yo creo que deberían de hacer una remaster, fíjate. ¿Sí? O un juego nuevo también. Sí, sí. Hombre, claro, un juego nuevo. Si sacasen el juego nuevo, que hiciesen la remaster. ¿Verdad? Estaría claro, guay, ¿eh? Al igual que... Como han hecho con el Modern Warfare, por ejemplo, de Call of Duty. Claro, o por ejemplo. Sí, estaría bien. Hombre, yo de Dead Space no me he terminado el primero, pero vamos, es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo, a mí me parece un juegazo. También pone por aquí, he jugado al Forbidden Sirens y me parece un buen juego, que me deja en tensión en muchos momentos. Me resultó un juego difícil y además hace poco que me compré la segunda parte para Play 2. Este es de los nuestros, ¿eh? De los retro, ¿eh? Que seguro que está a la altura del primer Until Dawn. A ver, yo Until Dawn, os lo vuelvo a repetir, yo no le pondría de caracterización de juegazo, más que nada porque la técnica basada en el movimiento de las personas está muy mal aplicado. La historia es el típico cuento de película universitaria, y sí, vale, aunque pone el que es muy rejugable para ver todos los finales, voy a hacer un pequeño gran spoiler. La única diferencia hay es en ver cuántos mueren y cuántos no. O sea, sé que una vez que ya has jugado y has hecho, visto los 9 finales, realmente rejugable no es. Porque el final es el mismo. O sea, no cambia nada. Solo cambia, pues, los muertos. Que salen o no salen hablando. O sea, es un pedazo de spoiler, ¿vale? Os acabo de... Ha sido un spoiler gratuito, ¡pum! Pero... No, bueno, tampoco es muy spoiler, porque pero, es un juego que va de personas que mueren, tampoco... Pero realmente solo es un juego de sustos, porque no es de más, es un juego de sustos, realmente, pues sí, vale, es que es el típico cuento de película de serie americana, y ya está, es que no, Until Dawn, yo de verdad... Sí que lo comentamos y demás, porque la técnica está muy bien, graficotes, que te cagas, pero realmente la técnica está muy mal aplicada, el avance de la historia está muy mal aplicado, y a mí se me queda vacío. Yo me asusté, me lo pasé, en un fin de semana lo alquilé, me lo pasé una vez y dije... Bueno, a mí la historia me gustó mucho, la verdad. Sí. Te deja intrigado. Bueno, pero es que claro... Yo lo veo como una película interactiva. Sí, bueno, es una película interactiva, está claro. Until Dawn es una película interactiva. O sea, el que diga lo contrario miente. A mí al principio sí me llamó mucho la atención, me estuvo gustando, pero cuando yo vi ya el desenlace, a mí yo me dejó. Ya, me vino abajo. Sí, a mí me dejó como otra película más de Sé lo que hicisteis el último verano. Es que
es más de lo mismo. Tú coges todas las películas de los niños adolescentes, le quitas a los zombies y las pones así más o menos del mismo estilo. Es que son iguales, que son iguales. Pero bueno, en este juego me lleva muchos sustos, que me ha dado saltar del sofá. Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Me gustaría mucho el anuncio de la segunda parte. Segunda parte de momento no sé si va a haber, porque claro, como han hecho el Until Dawn, el Rise for Blood, de este, de la VR, de los cojones, que es un tío vivo, que te van saliendo payasos y te van metiendo sustos, pues yo no sé si habrá segunda parte. También es verdad que dijeron que iba a salir para Xbox, como es exclusivo de Play, no sé si será verdad o será mentira. No lo sé, si sacan una segunda parte o algo. Habéis mencionado de refilón el Phantasmagoria. Yo jugué el 2 en PC hace muchos años y aunque no entendía prácticamente nada por estar en puro inglés, pero ver a los personajes reales en un videojuego me flipaba mucho. Tengo que ver si hay algún emulador de este juego para poder rejugarlo de nuevo. Yo creo que sí que lo tendrás, ¿eh? En emuladores de Play 2. Yo creo que sí que habrá por ahí alguno que funcione el Phantasmagoria. Yo creo que sí. Y es que realmente no estoy muy puesto en el tema de emuladores. Sí, hombre, algunos sí, pero de Play 2 no No, desconozco. Bueno, viejo, viejo.com. eso es, Joder, videojuego. macho, Nos ha quedado claro. pedazo Bueno, va. Luego tenemos también a el último mensaje del señor Androide. ¿Sabéis quién es, no? ¿Todos sabéis quién es el señor Androide? De la taberna Hombre, del se Androide. pere. Ese Pere, gracias por escribirnos. F0 de la taberna del Androide, otro podcast que lo recomiendo siempre. Siempre os recomiendo que escuchéis, porque además esta semana han subido podcast esta semana y tienen un sorteo. Tienen un sorteo que, mira, escucharlo, ¿vale? Escucharlo porque a mí me gusta la taberna de Androide. Y yo os lo recomiendo. Y esto, Pere, el Androide, es nuestro coleguilla y estuvieron hablando de lo que ha hecho Bethesda, que ha negado las copias a la prensa. Estuvieron metiendo bastante caña a Bethesda. ¿Qué opináis vosotros de que nieguen las copias a la prensa antes de que hagan sus lanzamientos de los videojuegos? Pues yo pienso que es una buena forma de intentar la coba, así de claro. Claro. Tendrá cosas buenas y cosas malas que las hablaremos cuando hagamos un programa de especial prensa, por ejemplo. Cuando vayamos a hablar de la prensa, ya comentaremos algo porque nos podemos pegar. Nos podemos pegar todo el día, ¿eh? Solo con esta noticia, vamos, nos podemos pegar. Le meten caña, ¿eh? A Bethesda. Yo os lo recomiendo, os lo recomiendo. Pues nada, después de leer los mensajes, muchas gracias a todos. Estaremos aquí siempre que queráis, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a las noticias, ¿o qué? ¿Qué os parece? Vamos allá. Claro. Venga. Como esta semana hemos estado 2 semanas sin grabar, se nos acumulan las noticias, pero yo no traigo más que una preparada y es de la BlizzCon, diréis, joder, es que es de la semana pasada, sí, es de la semana pasada, pero no hemos podido grabar, así que os hablo ahora de la BlizzCon. La BlizzCon fue hace 2 fines de semana, o sea, se fue el 5 y 6 de, no sé si fue viernes y sábado o fue sábado y domingo, bueno, el fin de semana del 5 de noviembre. La BlizzCon es muy conocida, no sé si la conocéis vosotros. Es el evento más grande de la empresa Blizzard, ¿vale? Blizzard, pues, son los creadores de Diablo, los creadores de World of Warcraft, y hacen un evento pues igual de grande o más que la Comic Con. No sé si habéis visto alguna vez alguna BlizzCon vosotros. Joshua, ¿tú has visto alguna vez alguna BlizzCon? Creo ¿No? que no. Tú, Jota, sí, ¿no? Bueno, en persona, ¿no? Hombre, yo tampoco estaba en persona. A mí me encantaría. Yo sé que Suco, no le voy a preguntar porque sé que Suco sí que conoce la BlizzCon. ¿Sí o no? Sí. Es uno de los eventos más grandes del mundo de los videojuegos y del mundo del cosplay. ¿Qué novedades nos ha traído la BlizzCon? Pues mira, hace 20 años ya Diablo es el 20 aniversario y aparte de meter un parche
¿vale? Que van a meter un parche con un evento. Van a meter dentro de Diablo 3 el remake de Diablo 1. Yo no sé vosotros si habéis jugado algún Diablo. A mí Diablo es una de las sagas que más me gusta, porque los hack and slash los mata-mata de principio hasta el final. Y da igual la cantidad de hordas de bichos que salgan, tú revienta el botón hasta que te pasas el juego, a mí me pierden. Yo no sé vosotros. Pero vamos, a mí me encanta. A mí este tipo de juegos me encanta. Trae un nuevo personaje que se llama Nigromante, que lo trae al año que viene, en 2017. Y trae eso, Diablo 1 dentro de Diablo 3. ¿Qué os parece todo esto a vosotros? Pues hombre, yo a mí me parece muy bien, tío, porque así la gente que no ha jugado al primero puede meterse, introducirse en esta saga Me y parece muy bien. desde unos gráficos, porque hombre, sí, ya que lo van a remasterizar Eso es. con unos gráficos un poquito más avanzados, ¿no? Yo lo veo bien. Yo es que, a ver, sinceramente, yo no soy de Diablo. A mí es No, que me pierde. nunca me ha llamado la atención es la saga. Reconozco que es una buena saga, pero nunca me ha llamado la atención. Y sí, lo veo muy bien, tío, lo veo perfecto. Es que yo creo que el problema que tiene esta saga, el problema que tiene esta saga que es Diablo, es que es al final es lo que dice todo el mundo, es un machacabotones y pim pam pim pam, da igual lo que te cojas, pim pam y 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 pim pam. Pero luego tiene un lore, yo qué sé, a mí me gusta. Josu, tú que eres veterano en todo esto. Tú has jugado al Diablo 1, ¿no? No, eso faltaba. Hombre, Sí, a mí el 1 es. me encanta. Y tuve el 3 para la Play 3 también. Pero como el 1, ninguno. De verdad, ¿eh? O sea, A mí el me de. es el que más me gusta. Sí, el 1, me imagino que dices, Sí, ¿no? Que te el gusta 1, el más. 1, el 1. Sí. El 3 está muy guapo también. Lo que pasa que si haya jugado a los primeros, yo creo que, como siempre, es más de lo mismo. Por mucho que te pongan personajes Claro. nuevos, otros nuevos. Pero juegazo, yo creo que sí que es un juegazo, la verdad. Yo al 3 lo único que le he hecho en falta es terminarlo. No, hombre, claro, Es si no te lo has terminarlo. terminado. Es que no, 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 es terminarlo porque metieron la expansión, pero es que no está terminado. Yo no Joder, sé la gente que vaya. está pidiendo ya Diablo 4 si realmente ha jugado a Diablo 3, porque yo creo que falta todavía una expansión que todavía no ha salido. Ahora lo tenéis por 20 euritos de segunda mano, yo creo que lo tenéis por 15 con la expansión. Es un juego que te durará unas 20 horas el lore más el online que puedes para aburrirte, o sea, para aburrirte. Tú, Jota, que sueles jugar online, ¿tú has jugado alguna vez algún tipo de este juego? El Diablo lo tuvo mi hermano, bueno, y de hecho lo sigue teniendo. Tuvo una edición especial, una caja grande, se lo compró hace muchos años. Pero a mí nunca me llegó a. Vamos, reconozco que es un juego bastante bueno, pero a mí nunca me llegó a enganchar ni me puse a jugar en condiciones, la verdad. Quizás por eso, porque nunca lo probé realmente, pero Claro, es que suele. no me llama la atención demasiado los juegos de rol, Pues, la verdad. ¿a ti te gustó Sacred? No, es que ese No. tipo de juegos ¿Te no me gustó enganchan Van totalmente. Helsing? No. Te estaba hablando de juegos que hemos jugado en cooperativo. ¿Te gustó Outlet? ¿Te gusta algún juego? Claro, te No, el estaba. único juego así, bueno, más parecido, pero no es no va de lo mismo, pero el que más me enganchó fue el Diver, que sabéis de sobra que me Sí, enganchó. pero no, Pero no, no no, es, no es no. exactamente de lo mismo, pero más o menos lo más No, porque parecido es lo que me gusta. sí, pero no, porque Helldivers es más cooperativo, mucho más cooperativo Claro. que este. Pero bueno, eso es lo que van a traer sobre Diablo. También ya sabéis que Blizzard es dueño de Overwatch. Yo no sé si habéis jugado a Overwatch. A mí me parece un juego malo, mediocre, pero que engancha, realmente engancha, ¿eh? Porque yo creo que empezaré otra vez a jugar a Overwatch en PC dentro de poco, pero es que me parece, no lo sé, no me termina de convencer. Yo creo que está sobrevalorado. Yo creo que Overwatch ha sido la mejor propaganda de este año. La mejor propaganda Sí. gratuita de este año. El mejor marketing de este año, vamos, sin duda. Vale, que va a entrar, porque ya han dicho que ya van a sacar Overwatch League, ¿vale? Que van a sacar ya la liga oficial de videojuegos. Y aparte de que añaden un par de mapas más, meten un personaje nuevo.
personaje nuevo que se llama Sombra, no sé si habéis visto el vídeo, que es un juego, es un jugador diferente. O compensa o te destroza, porque es una especie de hacker. Entonces, o compensa la partida o la destroza. Entonces, yo realmente, Overwatch, no lo sé, chico, pero me parece increíble que haya llegado a los 20 millones de jugadores. Vamos, parece, me parece Pues la gente es muy borrega y hace pero caso a publicidad, me pero vamos, parece eso. increíble. Yo voy a acabar jugándolo. Voy a acabar jugándolo porque con todas aquellas personas que jugaba en PC, no juegan más que Overwatch. Es que no juegan a nada más. No juegan a nada más. Luego también han sacado un nuevo personaje. Bueno, no, dos nuevos personajes para Heroes of Storm. El Heroes of Storm es el LOL, ¿vale? El LOL de el League of Legends de Blizzard. No es un juego que me llame mucho la atención, pero siendo juegos de estrategia, dirán, ah, oh, es que no es el LOL. Sí, es el LOL, ¿vale? Está ambientado con el LOL, con los personajes de Blizzard de siempre, y al final es un MOBA como el LOL. Y ya está. No digáis que no, porque es que es así. Igual que el Dota, que es un. Es, digo que el Dota es anterior al LOL, pero no dejan de ser MOBAs. Entonces, como LOL es el que más juegan, pues lo dejamos así. Luego también sacan una nueva expansión para Hearthstone. Yo no sé si habéis jugado a Hearthstone. Hearthstone es el juego de cartitas. De cartas de. En el que está, pues eso, ambientado en todos los personajes de World of Warcraft, de Diablo y demás, y es como dijéramos el Magic de Blizzard. Sacan una nueva expansión con tres cartas, con cartas nuevas y demás, y bueno, y también se hablará un poquito de World of Warcraft y de StarCraft con las nuevas expansiones, pero vamos, prácticamente no hay nada nuevo en esos juegos. Por último, decir que lo más visto en las redes ha sido el concurso de cosplay. ¿Habéis visto el vídeo que compartí de Snake y Zebra, de la BlizzCon, en el que se ve a Gromas, el orco, que es el que ganó el concurso? Sí, vi una foto. Hostia, pero yo creí que era el Es propio personaje de la película, vamos. un traje, es un traje, un traje, ¿eh? Sí. Ha habido mucho nivel, ha habido mucho nivel. Ha habido mucho Joder, nivel, la guapo. verdad. Porque se le ocurran mucho. Y nada, en principio eso es todo lo que venía a contar de la BlizzCon, que ha habido muchas cosas, muchas, 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 muchas. Pero bueno, a ver qué es lo que os parece. Y luego también he estado este fin de semana, que ya lo iréis viendo, he estado aquí en Zaragoza, en Doctor Ocio, en las primeras jornadas lúdicas de los juegos de mesa y de rol. Pero eso ya hablaré un poquito más adelante, porque no he desarrollado el post ni he hecho el vídeo, entonces no quiero hacer ningún spoiler, porque realmente quiero que veáis lo que se junta aquí en Zaragoza. ¿Qué noticias me traéis por ahí vosotros? Josu, arráncate. Yo, venga, va. Yo, mi noticia, bueno, también es que como hace unas semanas que no hablamos, pues más Sí, que la nada verdad son un que poco sí. atrasadas, pero no pasa nada. No, no pasa nada, Como la verdad. no, como no, el lanzamiento de la Mini NES. Claro. Para mí, otro truño que han sacado a la palestra, digámoslo así. Porque es engañarnos una y otra vez más, porque la gente es los unboxing de la Mini NES y todo el mundo, guau, qué ilusión, que no sé cuánto, o sea, como si, vamos, nunca habían jugado en Mario Bros. De hace 20 años, cuando es mentira, porque la gente, yo creo que emuladores habrá jugado al Mario Bros., al Ghosts and Goblins, y parece que, vamos, A han mí, encontrado ahí oro, yo ¿sabes? lo siento mucho, pero la Mini NES me parece una de las grandísimas estafas de este año. Claro, yo también lo pienso, porque aparte, 30 juegos que están bien. 30 juegos son, pero que no puedes ampliar ningún juego más. La gente también se queja mucho del cable del mando, que es muy cortito. Vamos, que tienes que estar pegado a la pantalla. Eso Vamos, te es voy que. a decir, había quejas con el cable, ¿no? Claro, es que después el adaptador a la corriente tampoco te lo incluyen. Tienes que comprártelo aparte también. Venga, ¿en Es serio que. te tienes que comprar adaptador de corriente? Claro, es que. Yo qué sé. Y vale 60 euros, pero es que te ves al Wallapop o mierdas de esas y te vale 150 pavos, incluso más. Vamos a ver. La gente está flipada, ¿sabes? Raspberry Pi 3 modelo B.
con carcasa, frambuesa, 55 euros. Nada, ya la tienes montada. 11.000 juegos. Ya ves. No, ya. No entiendo. No entiendo por qué la ansia de utilizar una marca como es Nintendo, con una carcasa como es una Nintendo de 8 bits, que tú la tienes en eBay, la tienes en Wallapop, una decente, ¿vale? Hablando de gente decente, no de especuladores, tienes la misma consola por 40, 50 euros. A ver, yo entendería, por ejemplo, los que os compráis el Retron, a mí eso me parece muy bien, porque puedes jugar a cualquier cartucho en una consola y mantener tus consolas, pero que me vengan vendiendo la moto de una mini NES. No lo veo, es que no lo veo. Sí, hombre, yo sí que lo veo, como los DLCs, saca pasta. Sí, en ese sentido yo sí que lo veo así, yo veo que es una estafa. Yo digo... No, que me lanzo y no os dejo hablar a ninguno. Yo lo único bueno que le veo a la mini NES, que te sirven los mandos de la Wii. Los de la Wii U, no, los de la Wii. Sabes, que por lo menos sí. Para sacar algo positivo, más que nada, ¿no? Porque si tienes un juego de dos players y no te quieres comprar otro mandito de estos, que te soplarán otros 30 pavos seguro. Hombre, está claro. Hombre, a ver, no lo sé si valdrán los genéricos, pero hasta hace poco había por 12 euros en Amazon un mando simulando a los de Nintendo o Super Nintendo. Sí, USB. Pero es que la clavija sea diferente, porque la clavija la han puesto especial también. Ah, qué, ¿sabes? Perros. Vale. Claro, claro. Por eso digo, lo único positivo que veo es el mando de la Wii, que la puedes utilizar y por lo menos, mira, un coleguita que tenga la Mini NES y otro que tenga la Wii se puede echar unas partidas. Echar unas partidas a doble, claro, sí. Hombre, a ver. Por lo demás, un fraude. Está muy bien eso de jugar a juegos viejos. O sea, Super Mario 2, Metroid. A ver cuántos, lo que te decía antes. ¿Cuántos se van a pasar Metroid de esos que se van a comprar a Mini NES? Mira, nadie se va a pasar ninguna pantalla. Va a enchufarla, va a jugar tres partiditas. Qué emoción, qué jolgorio. Y al cajón. Esto va a ser la Mini NES. Y es que, no sé, a mí, yo lo siento, pero la Mini NES, a ver, yo soy muy de Nintendo. Siempre lo he dicho, tengo aquí mi Nintendo de 8 bits, la tengo al lado, tengo mi DS, tengo mi Wii, que me gusta, reconozco que me gusta y me compro, pero es que me dije, ah, ¿te vas a comprar la Mini NES? Pues yo la vi y dije, pues no, ¿por qué? No. Pues porque es una Raspberry, es que no es una Nintendo, es una Raspberry. Es que está agotada incluso, vas buscando por ahí y no hay. Y luego ves tú gente vendiéndolas por Wallapop y te quieren sacar el doble de dinero. Pues ya está. Es más fuerte todavía. Ya está, ya sabemos por qué lo querían. Ya sabemos por qué la gente quiere estas cosas, porque tocan la patata. Qué perros, especuladores. Nada. Un fraude. Conclusión, ya está. A mí me parece una vergüenza, realmente. Vamos. Una noticia rápida era hablar del otro libro que han sacado de la Nintendo 64, que vamos, que mejor un libro que la Mini NES, lo que estamos diciendo. Que eso, que es un libro así bastante tocho, tiene casi 400 páginas. Y... Uy, macho, 400 páginas, ¿qué han escrito ahí? Sí, la Biblia de la... Pero bueno, y está guay porque te hacen eso, análisis de juegos, te abren la consola por dentro y te dicen pieza por pieza lo que llevaba, o sea, no sé, tío, está guay, tío, de coleccionismo un libro está muy guay, sí, eso sí que me gusta. Sí, eso sí que me parece bien, porque al final es historia escrita. A ver, claro. Mucha gente dice los videojuegos es para friki, los videojuegos es para gente que no quiere salir de la caverna, pero, a ver, principalmente la informática y los videojuegos van cogidos de la mano y... Muchas de las técnicas que se han aplicado a los videojuegos se han aplicado a la informática diaria. Entonces, es que es historia escrita. Aunque no queramos, es historia escrita. Es que yo pienso que alguien que se quiera dedicar a esto, que sería un libro de cómo empezó todo, yo creo que le viene incluso hasta bien. Exacto. Yo creo que sí. Pues nada, poco más tengo que contar yo. Muy bien. J. Hola, buenas noches. Bueno, ¿Qué tienes por ahí? Ahora vuelve. Tengo una noticia Sonyer. Venga ya. Sí, tío.
¿Qué Es que vas a hablar? me los tengo que ganar, tío, por algún lado. ¿Qué vas a hablar de Sony? Pero si hace que no lo enciendes, ni lo sé. No, hombre, no diga eso, picha. Pero tú Que me sabes, gana pero Sony Live, tío. tú sabes cómo funciona la Sony. Lo sabía, pero ya se me olvida un poquito. Como diría el pesado del gym, Sony es la mejón. Cuéntanos, a ver, ¿qué tienes de Sony por ahí? Cuéntanos. Pues que las ventas de PlayStation 4 suben un 204% en Reino Unido tras el lanzamiento de la Pro, A ver, que se normal. lanzó el día 10 de noviembre, de las cuales un 65% son de PlayStation 4 Pro. O sea, un bastinazo, vamos, que se ha vendido. Hombre, normal. Pero bueno, se han vuelto locos. También se ha dicho que tiene problemas con muchos televisores. Sí, ¿qué ha dicho eso? También ha sido la promoción más extraña del producto más importante de Sony La que... verdad que se ha promocionado muy poco, ¿eh? Pienso yo. Sí, la verdad es que no se le ha dado mucha publicidad No en el sé. aspecto comercial, no se ha dado mucha publicidad. Sí se ha dado más publicidad al aspecto del juego, ¿no? De mostrarte juegos Sí, comparativas. aunque es que yo al día de hoy tengo la duda de que si es una consola de nueva generación No, 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 no. o si es una consola renovada o como excusa para sacar la VR. Yo creo ¿Sabes? que Tengo yo esa es. duda todavía porque no se han No, sacado juegos exclusivos, ¿no? Realmente yo todavía. creo que no, no, es. no. Yo creo que es como han hecho como con cuando hace Microsoft el equipo Elite o la S. Yo creo que va más en ese sentido. Es Sí, sí. la misma, dentro de la misma generación, cogen la misma consola y le ponen más potencia. Que a mí me parece bien, pero ¿por qué no sacan esta consola, por ejemplo, del tirón, de primeras? Pues para sacar cuarto. Hostias, pero Claro, es que es es eso. que Esta consola, resumidas cuentas, es un saca cuartos, porque de verdad, y ojo, que yo me la voy a comprar, porque vendí la mía para poder comprarme esta en un futuro. Hombre, a ver, yo reconozco que voy a ver cómo está Horizon Zero Dawn y si me convence, posiblemente también me la compre. Claro. Pero Entonces, mi pregunta es ¿por qué comprarse la Play Pro, tío? Es mi pregunta, ¿sabes? la No, es que no pregunta, le a ver, veo. hombre, porque A ver. tiene las características Sí. que luego te sacan, ¿vale? Como en antaño una Play 3 te sacaban después la Slim, la Play 2 te sacaban después la Slim, ¿vale? Ahora es el mercado de te saco la consola grande, luego te saco la consola pequeña. Con la consola primera te doy la capacidad de, por ejemplo, 500 y con esta te doy la capacidad de 1 tera. Porque claro, ya a medida que va avanzando, los juegos van ocupando más Claro. espacio. La gente pide más espacio. La gente quiere pedir después más calidad, más características y más componentes gráficos que potencien la consola o los Eso es. frames. O la resolución Eso sí. o lo que sea. Entonces, te dan esto, te dan aquello. Y ahora, ¿qué pasa? Que Sony también tiene otra compañía que es televisores. Entonces, los televisores que ahora está todo el mundo que quiere son las de 4K, los Ultra Eso HD es. 4K. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos para que incitemos a la gente a comprarse televisiones 4K? Esto. Esto, pero ahora yo mi pregunta es, ¿PS4 Pro no se iba a adaptar según el televisor que tú tenías? Sí, se adapta al televisor que tú tienes. Pero Se claro, adapta, pero pero no como pensamos. claro, es que ese es el problema, es que estamos hablando del 4K. Yo hoy he puesto un escrito porque estoy muy harto de la venta de humo y de lo que mucha de la prensa realmente no sabe de lo que habla, ¿vale? Hay que decirlo, realmente la gente no sabe de lo que habla y está todo el mundo empeñado y está todo el mundo encerrado en el 4K y realmente yo no lo veo tan problemático el que sean rescalados o que sean nativos.
Yo no veo que el 4K o el HDR, o el 60 FPS o el 30 FPS, cuando el ojo humano no percibe más de 25 Claro, FPS. sí. Yo no voy a eso. Joder, una consola más potente tiene que funcionar mejor. Ya está, vamos a dejarlo ahí. Una consola más potente tiene que funcionar mejor. Punto. Exactamente, y Porque... eso es lo que te hace la Pro rinde mucho mejor. Pero claro, mi pregunta es... Gráficamente, no, gráficamente, si tú no tienes un televisor de 4K, tú no ¿Para vas a qué? ver la Es total exacto. capacidad que tiene la consola. Ah, pero yo mi pregunta es que ¿por qué nos empeñamos? Me incluyo porque alguna vez también he tirado en esa dirección. ¿Por qué nos empeñamos en estar todo el día machacando el 4K, el 60 FPS? Claro. Pues es que mi 1080 tira a 60 FPS el GTA 5 y es la polla con cebolla. Pues es que el de la sofá va peor en la PS4 Pro que en la PS4 normal, pero iba de puta madre en la PlayStation 3. No sé para qué te compras una PlayStation 4 Pro pudiendo jugar a ese juego en PlayStation 3, una consola de hace 8 años. Todas estas tonterías, que es lo único que hacen la prensa supuestamente especializada, que lo único que buscan es el clickbait fácil y el clic para que vayas a su prensa. A mí me parece esto una sandez, una tontería enorme. Es normal que Sony haya lanzado la piedra y haya dicho, no te preocupes que nos van a hacer la publicidad gratis. Es que somos tontos. Sí, Es vamos. que Yo somos... estoy muy convencido, pero muy convencido de que el año que viene sale la 5, tío. Es que somos La PlayStation tontos. 5, sí. No, no, ¿Que el año no? que viene no, el año que viene no, pero creo Sí. que dijeron para finales de 2019. Pero Pero estoy con vamos, que el yo año creo que que el año que viene, viene puede a ser. finales del año que viene, soy yo. No, no, a finales del año que viene no. Yo te digo a ti que a finales del año que viene a lo mejor te pueden haber, te empezarán a rumorear Sí. fechas, bueno, perdón, fecha, te empezarán a rumorear que ya están trabajando en ello, que ya están Hombre, los claro, diseños, sí. los diseños filtrándose, esas cosas sí, pero Sí. lanzamiento te digo yo, 2019. Es que 2019, 2020. dudo que las navidades del año que viene Sony se va a quedar de brazos cruzados, tío, sin sacar alguna novedad. No, pero hombre, a ver, yo pienso que Yo antes, yo pienso, y ojo, sabiendo que va a salir la Scorpio, vamos, ojo, pero hombre. yo pienso que viendo que va a salir en 2017 la Switch, ojo, a ver si me arriesgo y acierto, porque puestos a especular, oye, pues venga, vamos a hacer clickbait barato y hacer especulaciones. Yo pienso Claro. que este año 2017 sale la nueva Vita. Entonces, si sale la nueva Vita, o como cojones la vayan a llamar, ¿vale? Porque si Nintendo mueve ficha en el mundo portátil, pues Sony también. Microsoft no, porque Microsoft no juega en esa liga. Entonces, Sony, vamos, al 80% de que sacará... Yo, son especulaciones como hace todo el mundo, ¿vale? Igual que puede hacer cualquier prensa, que hoy, realmente hoy, estoy muy quemado con la prensa de España, la prensa de videojuegos, sobre todo cuando te piden cosas para que publiques, te piden por favor, te dicen por favor, publícame, que dame material, y le dices, vale, de acuerdo, yo te lo doy gratis, no monetices, pero... Cita a todas las personas y de repente te bloquean porque, claro, ellos no quieren trabajar con nada que no les pueda surgir beneficio. Entonces, entre eso y toda la venta de humo y prensa especializada que está todo el día pensando en nuestros billetes, de verdad que no, que no, que es que Sony lo hace muy bien. Sony lo hace muy bien, nos la mete a todos como nos la meten todas, tanto Sony como Microsoft, como Nintendo, como Steam. Que como cualquiera, porque es que somos así, nos la meten doblada. Entonces, yo creo que PS Pro es una buena máquina. No puedo opinar de ella porque no la tengo, pero en papeles es superior a la anterior. Eso sí. Entonces, tiene que ser mejor. Cae de cajón que tiene que ser mejor. Hará menos ruido, hará más ruido. No te puedes ni imaginar la cantidad de noticias que he visto. Hace el mismo ruido que la anterior. ¿Qué más me da? ¿Funcionan bien los juegos? ¿Traen algún juego nuevo?
O es que jugáis en la noche en silencio y tú viene tu vecino a tocar la puerta. Oye, que es que estoy escuchando tu PlayStation, que hace mucho ruido. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Es que se calienta mucho. Es que todos los ordenadores y todas las consolas se calientan. Tú ponte un Blu-ray, ponte a verte una película en Blu-ray y tú tienes el Blu-ray encajado en el armario, como lo suele tener todo el mundo, el 80% de los españoles. Tú echa la mano encima y dime si el Blu-ray reproduciendo una película no está caliente o no hace ruido al leer el disco. Claro, Es que claro que sí. no sé la cantidad de prensa de chorradas que se puede llegar a leer. Es que es un 200% más potente. ¿Cómo lo has medido? ¿Has sacado el metro? ¿Has hecho un test? No, es que según el papel he sacado la calculadora y me sale un 200% más. Hostias, un banco de pruebas, algo. Decidme algo de verdad. No una venta de humo. No lo sé. Vamos, por lo menos a mí. Sí. Que es que por 400 euros dicen, oh, es que no es la consola más potente, es que las Steam Machine. Es que para comprarme una Steam Machine, yo me compro un PC. ¿Sabes? Es que una Steam Machine viene con una 1080 y es más potente que la Play 4. Pero es que la Steam Machine es un PC en carcasa. No es más. Es que. Que yo ya no sé, la gente habla ya mucho y no sabe de lo que está hablando. Es que No. no lo entiendo, no lo entiendo. Yo no entiendo absolutamente nada. PS Pro, a mí me parece de entrada más potente que la anterior. Como es más potente que la anterior, para mí es mejor máquina. Punto. Sí, pero que si es potente, que se aproveche de verdad esa potencia, porque yo creo que la PlayStation 4 no se aprovecha o no se ha llegado a aprovechar la potencia que tiene. Pero, ¿cómo vas a aprovechar esa potencia si no tienes dónde, digamos, exportarlo? Es que ¿Sabes lo que te quiero decir? ahí está la cosa. Yo te puedo poner una tarjeta gráfica pepino, pero si tú no tienes un monitor que plasme esos puntos, esos píxeles ahí, pa, 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 Es que es ¿para que qué lo si no lo tienes, quieres? por mucha potencia que tenga, no lo vas a ver. Claro. Es que no tiene la capacidad. Tiene la capacidad Bueno, la pero consola, sí, pero no la tu no hace tele. falta que sea solo en gráfico. Me refiero a más cualidades No, de los si es por juegos, rendimiento, si es por vamos. rendimiento, te digo yo ya de antemano que rendimiento tiene es 1000 veces mejor que la Play 4 normal. Claro, es que hoy otra noticia, no me acuerdo en qué grupo, si en español por PS4 o en el rincón del Gamer o en alguno de estos, he estado viendo un vídeo de un tío diciendo, es que PC Pro lo han sacado y fíjate tú, aquí se le dicen, el 4K es simplemente esto, el no sé qué, no sé cuánta. Es que no tiene ni puta idea, pero es que Tendría no que ser de Sevilla, ¿no? Hablando a pero mí, ¿no? sí, Picha, que pero te estás metiendo con los andaluces, cabrón. no, no, es que en el vídeo hablaba así, por eso, Ah, bueno. ¿sabes? Entonces, pero que es lo que estamos hablando, que por lo menos que la gente que hable con propiedad y que sepa de lo que habla, no diga, es que han dicho que este juego, según pone en un papel que me he leído en una página en no sé dónde, que va a venir a 1080 pero rescalado a 4K. Pues es que no. No lo sé. No lo sé. No, no lo entiendo. No lo entiendo. PlayStation 4 Pro es mejor que la normal. Punto. ¿Por qué? Y Porque ya trae está. mejores materiales. Punto. ¿Cómo puedes aprovechar este material? Comprándote una tele 4K. Punto. ¿Cuál es la publicidad de Sony? Por favor, cómprate televisiones de 4K. Y ya está. Y ya está. No. Y la VR. Y la VR, y la Hombre, claro, VR. y la VR, claro, que con la PlayStation 4 Pro coge las mejores características para poder utilizar el VR de la mejor manera. Claro. Claro, es que es eso. Es que no sé. Yo, aunque tuviese la oportunidad, no me pillaría todavía la Pro. Si sacaran un juego verdaderamente exclusivo, pues puede ser, pero. No, Hombre, olvídate porque exclusivo no van a sacar. imagínate tú que sacan The Last of Us 2 exclusivo para Pro.
Pues ahí sí sería un incentivo para mí. No, es que no van a sacar juegos No, no exclusivos creo. para Pro. No. Todo juego de Play 4 va a ser utilizado en la Pro. A Y ver, todo juego de, y todo juego que entonces será tenga. claro. Pero vamos a ver, tú puedes permitirte el lujo de tener una televisión de 4K en tu casa, ¿vale? Puede ser que tú tuvieras una TV de 4K y decir, hostias, Claro. pues es que por 200 euros más me compro la Pro. Claro, pero es que será Que va a como brillar. jugar a juegos Va a remasterizados, haber ¿no? Realmente. mucho brillo, va a haber mucho colorín, todo lo que tú quieras. ¿El qué sería jugar remasterizado ese tú? Que sería como jugar a la Play 4, pero a juegos remasterizados, bueno, a más Sí, ya. resolución y a 4K y todo el rollo. Es jugar a la Play 4 normal y corriente, solo que vas a ver mejoras en la iluminación, Ahora, claro. vas Colorines. a ver un dibujado, ¿cómo se llama esto? Un fondo de dibujo, ¿cómo se llama esto, hombre? Sí, una profundidad de campo. Una profundidad de campo mayor. Vas a ver el blanco. Yo Exacto. no, Ya pero tú no, sea yo digo, hombre, ya me queda alguna rescalado cosa. o ya sea 4K nativo, pero lo que Claro. yo me refiero que deberían de sacar juegos exclusivos realmente que No te lo van a digan. sacar, ya han confirmado de que no va a haber exclusividades para la Pro. Que Hombre, todo porque juego de Play 4 claro, se jugará y lo porque que jugará el saben otro que a lo será mejor aparte. si sacan juegos exclusivos ya la gente va a dejar de lado la Play 4, a lo Pero, mejor. no, hombre, a ver, yo no creo que saquen un juego exclusivo. Vamos a ver. El Horizon Zero Dawn, que es el único que actualmente me convence, aparte de el God of War, iba a decir Gears of War, pero God of War, perdón, aparte de Horizon Zero, son los únicos actualmente que me llaman la atención de PlayStation. No puedo hablar de Nier, porque esta semana he leído que igual sale también Nier para Xbox, que era otro de los que realmente me llamaba la atención. Entonces, a ver. Puestos encima de la mesa, Horizon Zero Dawn, ¿vale? Y el God of War 4. Y realmente son juegos que me harán volver otra vez a PlayStation 4 porque son exclusivos de PlayStation 4. Pero si realmente no me merece la pena porque yo no tengo una televisión 4K, pero vamos, si realmente no me merece la pena, no me la compraré. Pero, joder, es que por 100 euros más tienes una consola más potente. ¿Me explico? Es que Sí, sí, sí. tampoco es tanta la diferencia de dinero. Hombre, Tampoco si es. tiene la tele 4K, pues sí. Y si tiene bastante dinero y no tiene la 4K, pues píllate las dos cosas y ya está. Sí, no, hombre, a ver, yo no soy rico, pero tengo una televisión buena. Yo reconozco que tengo una televisión buena. Porque, joder, tengo una con doble procesador HDR, una de gama alta, pero no es 4K. Pero vamos, que tampoco, joder, que es que cuando se bloquea la máquina se bloquea para todos, ¿eh? Sea un PC, sea. Da igual. Da igual. Es que yo creo que da igual. Bueno, Bueno, yo sí, vamos a a dejar PlayStation 4 porque me enciendo con las tonterías de la prensa especializada. sí. Que me enciendo, realmente me enciendo, me cabreo. Me cabreo Te porque. calientas como la Play Pero da 4 igual, Pro. da igual que hablemos de PlayStation 4, ¿eh? Da igual, es que con Xbox Scorpio, cuando vengan y digan, es que la única que saca 4K nativos, diré yo, iros a la mierda, compraros un ordenador, ya está. ¿Para qué queréis 4K? Sí, en 2020, que es cuando viene las Olimpiadas de Japón, va a venir el 8K y viene con Mario de la mano. Si va a venir Ya ves. Nintendo con el 8K. Es que es una tontería enorme. Oh. Venga, Suco, danos tu Bueno, noticia, que me cabreo. pues yo traigo hoy una noticia y viendo que para que veamos que no solo Sony es un sacacuartos ¿Qué va? y para que veamos que no solo son ellos, vengo con la noticia que me ha hecho pensar y debatir, pero ¿qué será lo próximo? ¿Sabes? A ver qué opináis. Porque todos sabemos que ha habido ediciones coleccionistas durante todo el proceso de juegos, ¿no? Sí. Vale, pues entonces tenemos ahora la fea costumbre últimamente de coger y decir, vamos a sacar la edición coleccionista, pero quieto ahí, sin juego, ¿vale? Bueno, ¿Qué ¿qué me estás contando? coño?
Que ha salido un poco youtuber, ¿eh? Esa frase. ¿Qué estoy? Espera. ¿Sí o qué? Espera. Explícame eso porque, a ver, yo me compro, vale, una, yo me compro una edición coleccionista, lo primero, que no me gustaría que hicieran como pues, con lo de Final Fantasy XV, ¿vale? Que sacaron una edición coleccionista y dijeron, se ha agotado. Ay, espera, no. Que hemos sacado 15.000 más. Para. Edición coleccionista ampliable. Y ahora me dices edición coleccionista sin juego. Sí. Pero escúcheme, pero que te explico, ¿cómo? ¿Vale? Te explico. Hace unos años atrás, ¿vale? Por ejemplo, teníamos la edición coleccionista de Wolfenstein The New Order. Sí. ¿Vale? Que venía pues con su figurita, con sus papelitos, con sus pines, con su chapa, con su esto, su loto, su caja, pero no venía con el juego. ¿Vale? Luego más adelante, otros juegos también como yo qué sé, el Battlefield 1, que también en, creo que no me acuerdo si fue en América o en Inglaterra, sacaron también la edición coleccionista con la figura, con una baraja de cartas o un algo, y sin el juego. Aquí en España, aquí lo que fue en Europa, España, en España creo que no afectó, vino con el juego, ¿vale? Pero en afuera, que no le quita importancia por ser de fuera. Lo mismo, sí. le jode a esa gente, le jode a todo el mundo, a la industria, no porque se gana el dinero, pero a los usuarios sí. Entonces, ¿qué es lo que me ha hecho pensar en esto? La última noticia, que ha sido que Mass Effect Andrómeda tendrá edición coleccionista, te traerá un coche teledirigido, ¿vale? Pero vendrá sin el juego. Ah, vaya edición coleccionista del juego, ¿no? Exactamente, pero ¿por qué esta manía ahora de sacar ediciones coleccionistas sin juego? Pero sí, vamos a ver, si yo compro esa edición coleccionista, ¿vale? Estoy comprando, sí, está muy bien que la gente quiera comprarse la figura, porque la figura está muy bonita y todo lo demás con contenido que traiga. Pero principalmente lo que me atrae es el juego, ¿vale? Y ya de ahí ya súmale lo demás. Si yo voy al Game y el Game es una tienda de videojuegos, yo, por poner el Game, puedo poner sí. A Amazon, puedo poner lo que sea, ¿vale? Es una tienda donde voy yo a buscar el interés por un videojuego. A ver, estás hablando de Game, además, que una de las pautas a seguir es tú vende el máximo de ediciones coleccionista y luego ya veremos a ver lo que te llevas. Pero, a ver, por lo menos en el caso mío, ¿eh? A mí me ha pasado. El quedarme sin edición coleccionista porque ellos lo han vendido a otro. Y haber reservado la edición coleccionista. A mí me ha pasado. No, pero te has quedado sin edición coleccionista, pero trae su juego. Sí, hombre, es que yo no voy a comprar una edición coleccionista sin un juego, porque precisamente lo que quiero comprar es un juego. Me parece. Exactamente. Me parece. Que te venga la figura, que te venga un pin, una chapa, claro, un DLC, me da igual. Claro, fíjate. Véndeme los juegos, que es lo que yo quiero, y es lo que tú me has estado anunciando desde un principio, porque tú vas al E3, tú vas al Tokyo Game Show, y tú me estás enseñando un tráiler de un juego, tú no me estás enseñando el tráiler de una figura. Claro. El tráiler de una pegatina. Hostia, ¿hasta dónde están llegando los DLCs y el abuso del jugador, Me parece soberbio, soberbio. Aprovechan de nosotros como consumidores que somos consumidores, consumistas o como se diga. Pero es que se aprovechan de eso, tío. Es que nos dejamos también, También nos dejamos, somos muy tontos, porque si esta edición coleccionista tuviera cero ventas, o sea, dirían, hostias, cero ventas. Es que yo, por ejemplo, World of Warcraft, ¿claro? Yo soy muy fan de World of Warcraft y he dejado de comprarme las ediciones coleccionistas desde que me viene un código dentro de la caja. Joder, ¿para qué quiero una edición coleccionista de un juego que sí, que vale, que es digital, que te lo descargas digitalmente? Pues me voy a la tienda que me venda el código más barato, porque para tener una caja vacía, con un código, pues no tengo esa caja, lo mismo me da. Porque eso no lo voy a poder vender, porque además es intransferible. Es que para eso me voy a las tiendas como GoCDKs o G2A y me cojo y me miro el más barato y digo, dame el código. Y ya está. Claro, es que no sé. Yo veo
que el caso es ese, que es que hay gente que lo consume, y como hay gente que lo consume, pues se vende. Exacto, exacto. Si es lo que tú dices, si la gente cogiese y no lo comprase, tuviese venta cero. Exacto. Pues a lo venta mejor cero. diría la gente que yo qué sé, estamos haciendo el canelo, vamos a meter aunque sea el juego dentro de la caja, ¿no? Claro. Bueno, pues nada. Pero es que no, tío, hay gente que lo compra. Ahí sí le doy yo la razón a Gino. Ah, Gino Gamer. Es que a mí, ahí está. A ver, yo todos estos youtubers que tienen ya un personaje creado y muy, muy excesivamente caracterizado, que por algunos dará buenas noticias, otros buenas, otros malas, me da igual. No voy a ni nombrarlos porque realmente es que no se merecen ni que los nombre. Pero cuando tienen razón hay que dársela. La verdad, cuando tienen razón hay que dársela. Y si Gino ha pillado y le ha metido caña en este tema, pues hay que quitarse el sombrero, porque es que habría que hacerlo todos. Deberíamos de hacerlo, claro, todos. Este mozo... Deberíamos. Sí, además este mozo creo que fue redactor en no me acuerdo qué película, qué mentira, qué revista. En alguna revista fue redactor, revista importante. Pero vamos, que también es otra venta de humo este hombre, que es que no... Es otro más, que se suben al candelero del clickbait, que es que no dan información si no es monetizada. ¿Me explico? Que es que hay gente muy buena dando información real, que no buscan hacerse millonarios, ¿sabes? O tener un yate en el Ebro, como yo. Y no sé, no... Te he dicho y tocándome un poco... Estás siendo un poco... Te he dicho un poco cabreado. Entre todos. Pero bueno, que me cabrea. Me cabrean estos temas, de verdad. El que nos saquen las perras y encima nos dejemos. Y nada, quería saber, a ver, por ejemplo, la opinión de cada uno. A ver, Josu, ¿tú qué opinas? De que lleva mucho tiempo calladito, tío. Josu se ha ido, ha dicho: me voy a cabrearme con mi mini NES y aquí no hablo nada. ¿Sabes? Yo paso de Play Pro, la One S y la XL. Esas me da igual, la verdad. No me las pero voy a gustar. Vale, pero lo de que las ediciones coleccionistas vengan sin juego, ¿qué opinas? Eso te iba a decir yo. Eso que, mira, antes de conectar, estaba viendo la noticia que va a ser Resident Evil 7, versión coleccionista sin juego. Que te dan una maqueta de la casa, unos trajes y unas mariconas. Y un deo, te ponen el deo. Sí. Para que te lo metas por el... Y todo por 100 pavos, a un módico precio, ¿sabes? 99,98. O sea, cuéntame los huevos. Si te gastas 100 pavos en una casita y en cuatro trajes, otros 70 pavos por la mierda esta, por el juego, pues no sé, tío, ya por poco te compras un coche y sale más rentable, ¿sabes? Y visita los estudios de Capcom y esas cosas. Claro, ay, mira, eso más bonito sería. Pues eso es todo lo que opinaba yo en mi rato de silencio. ¿Y tú qué, Jota? ¿Tú qué opinas? Hombre, yo creo que es un sinsentido que haya ediciones coleccionistas sin el juego. Yo cuando me pillé una edición especial de Half-Life, que me venían 3 o 4 juegos, para PC, vamos, yo en ese momento no tenía ni idea de cómo iba estas ediciones, pero claro, como venían con la formita del CD y todo, cuando llegué a mi casa y lo abrí, no me venía nada, absolutamente nada, me venía un código de descarga y yo me quedé todo flipado. Digo, ¿qué mierda es esta? ¿Y los CDs dónde están? Pero bueno, ahí me di cuenta que eso lleva ya muchos años atrás, esta forma de vender juegos, ¿no? Eso. Bueno, saca cuartos, como todo, saca cuartos. Ahí está, entre los DLC, entre los pases de temporada y ya esto, que los juegos te acaban costando 200 euros, tío. ¿Os imagináis iros a compraros una hamburguesa al McDonald's y por favor, quiero una hamburguesa completa y te digan, no, es que la hamburguesa vale 1 euro, pero la lechuga, el tomate y el pan lo tienes que comprar aparte y el pase de temporada lo podrás comprar de aquí a 3 semanas? Me parece increíble, me parece increíble.
Pero bueno, yo creo que eso sería una pasada, la verdad. Yo me parece un poco ridículo Pues sí. el que nos estén estafando de estas maneras. Bueno, ya después de todo el Pues sí. cabreo y demás, yo creo que debemos de ir al tema central, al tema principal del programa, ¿o qué? ¿Vosotros qué opináis? Porque Venga, vamos, yo creo que vamos a darle. Venga. llevamos un rato y no hemos empezado a hablar nada del tema principal. Hombre, que tengo que madrugar, co, tío. Que tienes que Venga, dale paso a madrugar. la dale paso a la cabecera del tema principal. Deberíamos, Ya. desde aquí digo que deberíamos hacer un cambio. Sí. Deberíamos hacer un cambio. Creo que deberíamos poner una cabecera para las distintas secciones, la sección Yo de creo que sí. presentación, la sección de noticias, la sección del tema y la sección de los juegos y demás. Yo creo que sí, ¿eh? Deberíamos de hacer algo, así Aunque que sea una cosita rápida, un sonidito, una musiquita eso de sí. 3 segundos. Si quieres, podíamos hablar con el directivo de Sony, Microsoft y Nintendo y Steam, Que no lo cobre por que no lo DLC. cobren. Que no lo cobren. O que tienen un su monedero al suelo y como suene, podemos cambiar la noticia. También. También. Venga, vamos a ver el tema central. El tema central de este programa es principalmente es eso, los personajes más impertinentes, más pesados, más cansinos que os podéis encontrar en un videojuego. No hablamos de los directivos, en este caso, no hablamos del pesado del Jim, no hablamos de, no sé, de la tía petarda que viene a tu casa y te dice, otra vez estás jugando a videojuegos, no. Estamos hablando de esos ¿Qué te refieres? personajes. ¿A las novias te refieres? A ver, O a las madres, más bien a las Ah, madres, bueno, diría yo. también. Mi mujer está curada de espanto, entonces ya. La mía me deja por el suelo. Sí, ¿verdad? Ese tema da para un programa entero, ¿eh? Ahí lo dejo, yo lo dejo ahí. Lo podemos tratar, lo podemos tratar. Lo que vamos a hablar es de los personajes dentro de los videojuegos que pueden llegar a ser muy impertinentes por su forma de ser, pueden llegar a ser muy cansinos por su manera de ser, o simplemente como el que voy a deciros ahora, el primero se llama Sleepy Toad. No sé si sabéis quién es Sleepy Toad. Imagino que Josu, sí. Star Wars, Star Fox. Star Wars. Star Wars es. La Es tía con la gorra. la ranita. La ranita. Ay. Y la gorra con los patacones, ¿cómo se te ocurre? Es que es eso. No es que sea petardo ni cansino el tío. Es que el problema que tiene es. Es que tiene un doblaje muy impertinente. Realmente la voz. Esa voz. Es que. Luego que no se sabe defender. ¿No creéis que es un poco pesado este tío? Esta rana. Es que es la rana de Star Fox. Se llama Sleepy Toad. Y. No sé. Apareció en el de 64. Es que no sé en cuál apareció. El primero. Yo recuerdo el de 64. No, salió antes, salió ¿Sí? en Star Fox de la Super Nintendo. Es que no lo tuve. Claro, es que ese es el problema. Es que El yo tuve. Super Star Fox, es que no me acuerdo el nombre ahora No, mismo pero completo. Super Star Fox no. No, no me suena, ¿eh? Star Fox no sé qué, es que no me acuerdo. Pero están los de la Era el Game. de Super, era el de Está. Super Nintendo. El de Eso Super yo me Nintendo. acuerdo. No, yo es que el primero que jugué fue el de 64. Super Entonces, Nintendo se pues. llamaba Star Fox y ya está. Yo me sé. Claro, pues ya Vale, está. vale, 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 vale. No, a ver, yo me acuerdo de este, que es muy cansino, es el primer piloto. Pero vamos, que el problema que tiene es que no sabe defenderse y esa voz. Se te clava. En los oídos se te clava. Yo creo que además lo han sacado en algún cameo en el Super Smash Bros., ¿no? Si no me equivoco. En el Super Smash Bros. Yo creo que salió, en el de. En el de Tortas. Salió también aparte, aparte del Star Fox. Es que yo no sé si ha salido en algún otro juego más. Pero vamos, porque yo me acuerdo de aquel juego y poco más. ¿Sí? ¿Sí sale en el Super Smash Bros.? Es que tú has jugado más, que yo a estas cosas.
Tú tienes los chicos más mayores. Tú tienes los chicos más mayores. Josu. Josu. Mi hijo mayor tiene 10 años. Sé que es más mayor que la tuya. Claro. Es que la mía todavía. Bueno, Momento. hace poco estuvimos. Momento. Dime. Momento, momento, momento. A ver, momento, momento, pero... Hostia, qué tío. ¿De dónde has sacado eso? ¿Es algún peluche? ¿Qué? No, no. El mágico mundo de YouTube. Ah, el mágico mundo de YouTube. Qué buena leche. Tus ruidos raros. A ver si te vamos a meter dentro del ranking, ¿eh? Suco. O es Dragon. El dios soberano. Dios soberano. Josu, ¿cuál tienes tú por ahí así de estos personajes que te parezcan? Pues uno muy cansino y pedante a través entrañable, el Super Mario World 2, el Mario sí, bebé que te llevaba a Yoshi a los lomos, era sí, muy cansino. Cuando mucho. yo era de ¡mue, y mue, y hasta que no lo cogía no se callaba el cabrón. Sí, que era pesado, Ya, sí. era artible. Era muy cansino. Pero muy cansino, porque los lloros de los niños se te meten en la cabeza, pues imaginaros ahí dándome por culo en un videojuego. Es lo que me faltaba a mí ya. No, la verdad es que sí, ¿eh? Porque aquel personaje daba por culo, ¿eh? No sé qué tiene Nintendo, ¿eh? No sé qué tiene Nintendo que le gusta meter este tipo de personajes, ¿verdad? Como es más familiar, pues piensa, pues eso, anda por culo, como la familia de ¿Cómo se llamaba el niño este? ¿Qué niño? ¿Estamos Joder, hablando? el de Super Mario, joder, que estamos hablando así. Coño, es Mario bebé. ¡Ah! Claro, tío. ¡Hostias! Estás que... Es que estoy cansado, ¿eh? Realmente estoy cansado Estoy porque como. cansado porque como... Ya está, No, no, no vamos a hablar de cosas fraternales porque esos gritos se me han clavado durante el pasillo durante mucho tiempo. Y a mí por partida doble. A ti por también. Y Suco, ahora que te gustan Dime. tanto los ruiditos, ¿tú Dime. a quién tienes por ahí? Uf, yo tengo a una tía que seguro que aquí el 99% de las personas que hayan jugado al Resident Evil 4 Ay, no. estará de acuerdo conmigo, que es Ashley Graham, esa niña inútil, Que no se ve para nada. porquería de niña que da por culo porque es que está al ladito de ella, si no se acojona, Y tiene que estar ahí con ella. Venga, vamos, vamos. Y da por culo porque no puede estar ahí haciendo tus misiones tranquilamente. Qué coñazo de tía. Que la madre. Es inútil, es que es inútil. Pues, Increíble. la hija del presidente, la hija de Rajoy. Tiene que dar pues por culo. León es uno de los personajes más caracterizados dentro del cosplay. Sí, 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 sí. lo que pasa es que sí que es verdad que la niñita esta, hostias, es que Es que es un coñazo, es un un coñazo coñazo. de Sí. Es que además que es que lo malo de este juego, por decir malo de algún modo, es que hace mucho relleno para que tú rescates a Ashley. Te meten mucho relleno dentro del juego. Entonces yo creo que también hace que aún sea más coñazo el tener que ir a rescatar a esta irritante. Uf. Juego ya bastante feo. Sí. Ya. Partiendo de que el juego es muy cansino ya. Pero ¿Vale? es que, joder, primero la rescatas. Ahí va que se mete en la trampa. La vuelves a rescatar. Ahí va que se la llevan. La vuelves a rescatar. Uf, de verdad. Acompáñala a todos sitios. Sí. Defiéndela en todo momento. Sí. Es que no da, tío. Yo creo que es uno de los personajes. Yo creo que sí. Y quizás sea el máximo. ¿O qué tienes por ahí, Jota? ¿Tienes alguno por ahí que sea más pedante todavía?
Yo creo que sí. Yo tengo al Rafa Mora de GTA. El pesado del Jin, vamos. Digitalizado. A Brucey. Brucey Kibuse. No es pesado con el gimnasio, tío, y diciéndole que se meta aleta de tiburón, ¿no? Era aleta de tiburón. Cartílago, cartílago. Cartílago de tiburón. Pesado, encima un fantasma que no vea, diciendo que se folla una, que se tira otra. Vamos, pero si no lo conocéis, vamos, bueno, el que haya jugado GTA 4, claro, y, sí, y al DLC de Gaio Tony, incluso en el 5, él te llama al móvil para venderte material de Inacio. Hostia. Madre mía, hay una de las frases. Yo creo que es bastante típico encontrar un personaje así en la vida real. Yo creo que sí. Es bastante fácil. Yo creo que sí, ¿eh? Y luego más este tío. Pero de lo mal que te cae, al final te cae bien, ¿sabes? No sé, es algo extraño. Después te cuenta su historia con los esteroides y tú dices, el pobrecito, ¿verdad? Sí, pero las leyendo textualmente frases de Bruce, el soy genéticamente superior, tío, o soy el gurú y el experto en la utilización, sí, de esta, sí, cosa. A ver, es que se las gana, ¿eh? Es que se las gana. Se las gana. Ya ve. Luego también, yo no sé si os habéis fijado que tiene un tatuaje. Los tatuajes, sí, que tiene. En el de la espalda, estoy leyendo, literalmente lo que pone. En el pezón izquierdo pone, en chino, ¿vale? Pone mío. En la espalda pone transexual. Sí. En la parte baja del estómago pone mamá. Y hay una parte que pone en el brazo tatuado actor de reparto. Y también, pone debes saber a quién amar y quién es. Estoy leyendo literalmente lo que pone, porque yo realmente no desconocía estos datos. Estoy leyendo en la GTA Wikia, en la Wikipedia de GTA. Y pone eso, pone que dudan de su identidad sexual, que por eso es así de prepotente y siempre insiste en el tema de... O sea, sé que aparte de impertinente, igual no es un hombre. Puede ser, la verdad que puede ser. ¿Quién sabe? Es bastante fantasmón, también con los coches, las carreras ilegales. Sí. Se me hay tías hormonadas que tienen más barba que tú y yo, ¿eh? Hombre, sí. Coño, sí, nunca sí. Se sabe. Nunca se sabe. Pero bueno, yo también tengo otro personaje que, a ver, los dos que me quedan son demasiado entrañables. Bueno, los dos son entrañables. Uno es muy entrañable, ¿vale? Es Navi. Navi es el hada de Zelda, Ocarina of Time. Que está todo el día diciendo, ay, por afi, escúchame, ten cuidado. Está todo el día diciendo frases cortas que realmente, a ver, es uno de los personajes más, ¿cómo diría yo? Más carismáticos o más entrañables dentro de la saga de Zelda. Pero claro, le pasa lo mismo que a la rana de Star Fox. Es la más petarda. Que está todo el rato, cuidado, escúchame. Si te das cuenta, volvemos a Nintendo otra vez. A Nintendo, es que Nintendo le gusta, yo creo que le gusta. Lo que yo ya no sé, si solo sale en el Ocarina of Time o sale en alguno más, porque realmente yo con uno de Zelda ya me rindo, ¿vale? A ver, siendo tan cansino, solo sale en esa, también en el Super Nintendo también sale, pero no te da por culo. Vale, claro, ya a tu lado ya está. Vale, es que ese es el tema. Es que en Ocarina of Time, la verdad es que es un poco pesado. Pesada, que es un hada. Hombre, al principio te ayuda.
Sí, pero... Los mensajitos del día. Claro, sí, pero sí, es verdad que es también de los más queridos. Dentro de la saga de Zelda es de los más queridos, pero... Pero es que es muy pesada, ¿eh? Ya, eso. Muy pesada. Pero, también digo yo, otro de Nintendo que son pesados, el profesor Oak de Pokémon. Oh, otro que tal. Y las enfermeras. Las enfermeras. Oh, de verdad. Mundo Pokémon. Mundo Pokémon todo tranquilo. A ver, pero es que Pokémon, el problema es que se hace demasiado repetitivo, quizás. Excesivamente sí. Repetitivo. Siempre es cazar, ganar el gimnasio y vuelta a empezar. Así es, así es. Pero bueno, lo interesante es coger los 150 Pokémon o más. Bueno, ¿sabes? 151 en la primera. Bueno, según si te dejías al este. Es que es muy rebuscado, el Pokémon es muy rebuscado. Sí, es muy rebuscado. Y si, y otro personaje que más que puñetero o traicionero es el Sullivan de Uncharted también. Más, yo creo que más que traicionero, el problema de Sullivan es que te traiciona, entonces es que no, yo no lo podría considerar petardo o impertinente. Incluso la chica de Uncharted, la rubia, sí. Podría ser un poco más empalagosa y más. Hombre, por culpa de ella pasa muchas cosas. Claro. Todos los líos que se mete. Claro, pero si no, ¿dónde está la gracia? Hombre, a ver, pero es que Uncharted es una película interactiva. Entonces, alguien tiene que ser el malo. Alguien tiene que ser un poco pasteloso. Alguien tiene que ser un poco cansino. Pero vamos, yo no diría a este. Yo a este, yo lo tendría metido en el traidor. Dijéramos. No, pero espérate, espérate, Sully, no, un traidor, cojones. Bueno. Sully, no, un traidor. Uy, bueno. Dios mío. Espérate, que me estoy dice... confundiendo, güey. No, ah, claro. Es un traidor, cojones. Me estoy confundiendo del otro. No, es que Leon es un traidor. En Resident Evil, no. A ver, que espérate que me estaré confundiendo de personaje. Sullivan es el del bigote. Claro. Es que es el que siempre le engaña para que busque tesoros o se buscan los huevos al final. ¿Se refiere a eso? Pero, hombre, claro, joder, siempre está buscando en la web. Ah, pero eso es un liante, pero no un traidor, bicho. Un traidor de lo artigo ahí a los malos o algo. A ver, no, hombre, a ver, sí. Bueno, no quiero hacer spoiler del último, pero vamos. Pero también se venden a los malos, ¿eh? También se venden a los malos, de Sullivan. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Claro, también se venden a los malos. No se venden a los malos. Bueno, a ver. Es que si hablamos de esto, spoileamos algo. Del 3, del 4 y del 1. De todos, de todos. Pero, claro. Pero es que claro, también spoileo yo ahora mismo que el 4 no es el último. No lo han vendido como el último y no es el último. O sea, os lo dejo así de claro. Bueno, cambiamos de juego porque así no la vamos a acabar. Bueno, a ver, pero ya se sabe que puede haber alto contenido de spoiler. A ver, quien no haya jugado al mejor juego ahora mismo de PlayStation, no me jodas. Hombre, por mucho que sea una película. Bueno, digo yo, ¿queréis saber qué es lo que pasa con Sully? Jugarse los juegos, ya está, eso así. Yo no sé, chico, a mí vamos. A mí me falta por decir alguno, tío. Sí, a mí me está con Zuli ahí como. A mí me falta decir uno. A mí me falta decir el más petardo que más o lo ese sí que lo odias o lo amas. Se llama Barry Weller de Alan Wake. ¿Sabéis quién es o no? ¿Habéis jugado a Alan Wake? ¿Sabéis? ¿Sabéis quién es Barry Weller? No me acuerdo el nombre. Esa chaqueta roja y las luces de Navidad. Ah, bueno. Es que es muy pesado. Ese sí que es pesado. No me digas que no es pesado. Sí, es artiblillo también. Es el amigo, el amigo de Alan Wake. Que sale en el juego, sí, sale en el juego. Y... Joder, es que es muy pesado. Está todo el rato pensando que lo van a matar.
cómo hacer para hacer la luz, se envuelve en un árbol de Navidad para ahuyentar a los espíritus. Es que de tan excéntrico que es, se convierte en un tío pesado. Pesadilla. Pesado. Se convierte en un tío pesado. Yo creo que sí. Pues tú cuando vayas a jugar, ya verás. Es que cuando vayas a jugar, ya lo verás, está con las luces de Navidad alrededor y con una pistola de bengalas. Es que está obsesionado con la luz. Pero vamos, sí, no, a mí me gustó. A mí Alan Wake me gustó el conjunto completo, pero este personaje en concreto se me hizo pesado. Jota. Pues yo tengo por aquí a una bastante guarrona, uno de los personajes más grotescos de Resident 3, que se llama Darlene Fleischer Macher. ¿Grabamos el vídeo al final o no? Matándola. Yo creo que tú grabaste algo, ¿no? Yo creo que sí que lo grabé. Porque, vamos, me acuerdo del de Resident 3 que... Uh-huh. A ver si lo terminamos. Porque la gorda esa es que le cogí. Sí, una gorda psicópata que se comía todo lo que pillaba, lo vomitaba. Se lo echaba a ti o lo echaba al suelo para que te resbalase. No paraba de tirar fruto, pero vamos, súper asqueroso. Era algo asqueroso. Yo creo que era el personaje más asqueroso de la historia de los videojuegos, creo yo. Es que tú vas ahí al restaurante ese y tienes que matar a la gorda en silla de ruedas vomitando y... Madre mía. Ya no me acordaba yo de esa, ¿eh? Ostras, sí, tenemos que pasarnos de Resident 3, ¿eh? Porque es un juegazo. Pues sí, además de verdad. Lo tenemos que pasar. A mí me gusta. Hay varios personajes que podrían estar en esta categoría, ¿eh? Creo yo. De este juego. Hombre, sí. Sí. De la verdad que sí. Vamos, es más, yo iba a hablar de los meros supervivientes de Rising. También. Cualquier superviviente de Rising son un por culo, porque tienes que ir a salvarlo y duran no duran nada. Una pestaña caída. ¿Me entiendes? Después lo bueno que tiene es que tú lo puedes reclutar de nuevo, si no me equivoco. O no. No, si muere. En la pizarra, creo yo, en la zona segura, creo yo que la pizarra lo puede repetir de nuevo. No sé si meto no la pata aquí. Acuerdo, no me acuerdo, porque como no lo he terminado. El 3 yo no he jugado, por desgracia no tengo Xbox One. Sí. Pero yo creo que en el 1 y el 2 no se puede hacer nada de eso, de una pizarra, volver a reclutarlo. No, yo creo que tienes que volver a jugar el juego. Yo tengo hasta los de record y en los de record tampoco se puede. Ahí está, el off-record tampoco. Uh-huh. La verdad es que es el de Resident 3 tienes muchos, ¿eh? Tienes muchos personajes que son... bastante porculeros. Estaba buscando aquí a ver si tenía el vídeo, pero no el me... Primero, el Buda este... chino, japonés, bueno, lo que sea. También... Vale, pero no hagáis mucho spoiler, que no he jugado, que quiero pasármelo. Es un juegazo. Sí, tampoco tiene una historia que tú digas que tiene... No, es que... Nada más que jugar al principio. El principio que él se despierta, algo eso, y atraviesa la autopista esta, ¿eh? Y sí, llega pues... a un almacén. Ahí me he quedado. Yo me quedo en el capítulo cuarto. O sea, que por cierto, a ver cuando te pilla ya el DLC, que estoy harto de decir. En cuanto me pille Gold, te quiero ver con el juego. A ver, porque no sé si voy a renovar el Gold, que mi idea era no pagarle. No. Yo el DLC sí que lo quiero, ese que tiene el nombre tan largo. Pero bueno. Super Mega Ultra Master, madre. Sí. No, y aparte le gustaría al Zuko y al Yosu también le encantaría, sí, porque tiene muchísimo de retro, pero muchísimo. Claro, sí. O sea, sí, muchísimo. Y cosas de Street Fighter y cosas de... Con Mega Man y todo. No, en el 2 también se puede poner Mega Man.
Aparte que todo el juego está recreado como si fuera un arcade, ¿no? Sí. Todo muy entero, ¿no? Está muy guapo. Está muy chulo. ¿Tienes algún personaje más, Petardo? Porque yo no tengo... Yo tengo un personaje de Borderlands que yo creo que... Ah, sí. Toda la gente le ha cogido un poquito de tirria a ese hombre. Personaje. El robotito que te va indicando todo. Claptrap se llama. Sí, sí. Pero es que, bastante, es que... Bastante pesadito. Es que es pesado. Y luego la voz que tiene. La voz que tiene. El... Estoy aquí todavía esperándote. Yo creo que es un poquito impertinente. Sí, es muy impertinente. Pero yo creo que todos estos personajes al final te caen bien, todos, ¿eh? Creo yo. Hombre, a ver. De lo mal que te caen. Claro, es que esto es como todo. Son personajes que al final sí. Que al final sí que te pueden caer bien, pero. Pero vamos, no dejan de ser muy pesados. Luego también les, yo creo que es más el tema de la voz. El tema de la voz. Sí, también. Meten. Joder, es que el tema de la voz es brutal. Porque son muy, 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 muy pesados. Son muy pesados. ¿Quién queda por ahí? ¿Os queda alguno o no? Porque yo ya os digo que ya no tengo ninguno más. O sea, habrá más, seguro. Nos pasa siempre lo mismo. Pero vamos, yo no tengo ninguno más aquí apuntado. Yo por ahora no. ¿Cómo eran tres? No, yo el último que iba a decir, ya para terminar, es el electrocutor de Batman Origin. Ah, no he jugado. Ah, mira, ya me he comprado los Batman. ¡Oh! ¡Oh, qué alegría me has dado! Los he comprado. Los he comprado porque estaban para Steam a 1 euro cada uno, así que... he dicho, me los voy a comprar, ya los jugaré cuando sea. Ya los jugaré. Muy bien hecho, sí señor. Mira, por Quiero que me analices el juego. Bueno, pues quiero saber tu opinión sobre los juegos. Ya te puedes esperar al año que viene. Yo creo que con Xbox Million y con Play 55 te los podré decir. Pero vamos, por lo menos los he comprado. Me han costado los 3, 5 euros. Ah, de puta madre, ¿no? Joder. Pues entonces no voy a hablar del electrocutor. A ver, habla, que a mí me da igual si a lo que voy a jugar no me acordaré. Si te acordarás porque es para acordarse. Entonces, no lo digo, la gente que lo ha jugado sabe de lo que hablo y los que no, que estén como tú, que jueguen al juego. A ver, que se compren el Uncharted y el Batman y que jueguen. A ver, yo ya te digo que si es como el del Uncharted, pues será amigo mío. No es amigo. Ah, electrocutor, vale, ya sé quién es, joder. Hostias. Que sí. Este no sale tan bien en... Ya lo diré, en estos de los Legos. ¿No sale tan bien en el de los Legos, electrocutor? El electrocutor es lo de los Lego de Batman, creo que no. ¿Seguro? Espérate, lo voy a buscar. ¿No sale en el Lego Batman 3 el electrocutor? Igual me equivoco. Igual no, ¿eh? No lo sé. No. ¿No? Mí es que no me suena de haberlo visto, vamos, El Lego Batman. No es, joder, el tío este que va de negro con la máscara negro y rojo. Bueno, a ver, que igual te digo que sí, pero como me estoy leyendo los cómics que me dijiste, como no salga y esté mezclando yo aquí conceptos. No. Está el muñequito de Lego, está, pero no está en el juego. Está en... Vale. El muñequito de comprar. Ah, vale. No, pues entonces si no sale nada, no sé quién es. No sé quién es y ya lo veré. Hostia, ya lo verás, que cuando lo veas vas a decir tú... Hostia. No, pues... ¿En cuál dices que sale? ¿En Origins? En Origins. Vale. Pues lo jugaré. Lo jugaré, ya que me estoy leyendo el cómic, te puedo decir que es muy diferente a lo que estaba leyendo anteriormente de Batman. Es un cambio muy... Está muy cansado de la vivir, ¿eh? Muy cansado de la vida. El regreso del Caballero Oscuro. Ahora entiendes un poquito más al Batman de Ben Affleck. Es que Ben Affleck me cae mal.
Pero ya entiendes el personaje. Sí, sí, es que claro. Mucha gente no lo entendía. Digo, tienes que leerte este cómic para claro, entender este personaje. Claro, sí, es entendible. Porque es que está cansado de la vida. Está cansado de la vida. Entonces, sí. Vale, el electrocutor, me lo dejo aquí anotado. Y cuando lo haya visto, te diré, hostias, Zuko, tienes razón, ¿eh? Bueno, ya veremos, a ver. ¿Tenéis alguno más o qué? Listo. Vale, ¿quién es el más pesado? El Ko, ¿no? No os deja hablar. Hombre, tú te llevarías un premio de ahí. No os deja hablar, os obliga a grabar de noche, no os paga. Bueno, saca fotos desde su yate. Pues nada, vamos a dar por cerrado el tema central de los videojuegos, ¿o qué? ¿Eh? Pues esta semana vamos a hablar de los juegos que hemos estado jugando, ¿qué? Vale. Yo me he terminado Castlevania. Me he terminado Castlevania. Pero ¿de cuál? Me he terminado Castlevania, el de Nintendo 3DS. Espérate, que lo tengo aquí apuntado. Mirror of Fate, exacto. Que me jode, me cuesta mogollón, ¿eh? Hasta que me lo. Mirror of Fate. Lord of Shadow. Es que estaba todo el rato, Lord of Shadow, Mirror of Fate. ¿Qué puedo decir de este juego? Que me gusta. Me gusta. Y. Sí me esperaba cómo terminaba, pero vamos, para los amantes de la saga, yo lo recomiendo. Está para PlayStation 3, ¿no? Si no me equivoco, y Xbox 360 también, ¿no? ¿Puede ser? Lord of Shadow, sí. Pero el Mirror of Fate, creo que solamente está en 3DS. Creo que está solo en 3DS, ¿no? Pues merece. No sé si hubo una edición que te dejaba descargártelo digital en PlayStation Network en la 3, ¿no? En la 3. Puede ser en la PlayStation 3, a mí me suena, ¿eh? A mí también me suena algo. Pero yo ya os digo que. Que merece la pena, ¿eh? Porque además, yo esto. Si alguien de Telltale me escucha, ya tienen el diseño. Ahí lo dejo. O sea, yo pagaría, ¿eh? Yo pagaría por un Castlevania de Telltale rollo. Es que además el dibujo ya lo tienen, ¿sabes? Que es coger y mover los muñecos. O sea, es que lo tienen. Si hicieran una aventura como las que están haciendo de Walking Dead o Juego de Tronos o Batman de Castlevania, vamos, yo pongo las piezas, ¿eh? Ahora mismo. Porque el diseño del dibujo es muy parecido al que utilizan. El dibujo en las cinemáticas es muy parecido. ¿Qué no me gusta de este juego? ¿Qué no me ha gustado? Pues que es muy fácil. Es que es muy fácil. Muy fácil. Es extremadamente fácil. A mí me ha costado mucho porque yo no suelo jugar mucho. Entonces, tampoco es que, a ver, para hacértelo al 100% con 10 horas te vale. No necesitas más. Pero que es que. Es extremadamente fácil. De hecho, tienes que sacar el 100% para sacar la última cinemática. Si no, no la sacas. Eso tampoco me gusta. Porque yo no soy de coger coleccionables. Y tengo que cogerlos porque si no, no veo el final del juego. Es una mierda. Entre comillas. A mí eso no me mola. Está bien porque así todo el mundo se termina el juego. A tope. Pero no me... ¿Qué más he jugado? He jugado a FIFA 17, he jugado al Camino y puedo decir que es un 2K, es 2K, es FIFA 17 2K. O sea, no hay más. Yo tengo que probarlo todavía. A ver, está bien, pero si te gusta jugar al FIFA, pues eso, son los entrenamientos, los típicos piques, hacen que, ay, tu padre no te quiere,
intentan meter una historia y ya os dije que una aventura gráfica de FIFA. Mi padre no vino al partido, ¿no? Porque exacto. Exacto. Yo qué típico con. Es que es muy. Exacto, es muy típico. ¿Qué pega le veo yo? Es que solo sé la liga inglesa. Hostias, a ver, bien, vale, que de puta madre que sea siempre la misma liga, que no te pase a otra, pero yo que sé. Hombre, es que la carrera con un jugador español, yo creo que. Hombre, yo sería el líder del Cádiz, no te jode. Hombre, por favor, Cádiz a primera, ganando la liga, la Champions. Claro, hostia, me pegaría. ¿Sí? Pegaría, a que tú lo harías. Sí. Y siendo tú, además, la estrella del equipo. Yo conozco a un forofo del Cádiz que sí lo haría del tiro. Claro. El Locote es Castor. Pero es que. Siempre el Locote sí, claro que se lo haría. Sí, el Locote sí. ¿Qué más? He estado jugando a. Hice una encuesta a ver qué juego empezaba, porque voy a jugar a algún juego largo de los que tengo y me los voy a intentar acabar. He empezado Fallout 3. Y para ser shooter, aunque lo puedes poner en tercera persona, pero juego en primera persona. Es que me resulta bastante curioso, no sé de qué va, porque realmente no sé de qué va, si es un holocausto, yo qué sé, qué cojones va. Pero ni estoy viendo vídeos, ni estoy haciendo nada, porque, vamos, hacedme los spoilers que queráis, porque se me van a olvidar, en cuanto apague el micrófono se me van a olvidar. La verdad es que me está llamando la atención bastante. He tenido un problema, porque como es retrocompatible, pues se ve un poco mal. Joder, chico, yo no sé qué pasa con la Xbox One, que tú metes un retrocompatible y tienes que poner el brillo a todo máximo, si no, no se ve. No entiendo. Yo la verdad que el Fallout 3 me gustó mucho más que el Fallout 4. El Fallout 4, perdón, el New Vegas. No he probado ninguno, ni el New Vegas ni el 4. Y el Fallout 3, para ser sincero, me pone 4%. O sea, no llevo más. Tampoco tengo mucho tiempo. Y también estoy probando el Shinobi de Nintendo 3DS. Me gusta, o sea, está muy bien. Una buena compra por 6 euritos que me costó. Es una buena compra. Uh-huh. ¿Sí? Sí. A mí me está gustando, vamos. Me está gustando bastante. Y yo creo que ya. Seguro que me dejó algo, porque esta semana también, estas dos semanas han sido bastante largas, pero yo creo que con eso podría decir que es lo que he jugado. Sí. Jota, ¿a qué has jugado tú? Pues yo he jugado súper poco, pero vamos, poquísimo. Hombre, pero tú que has estado de fiesta, ¿no? No, hombre, de fiesta no, lo que pasa que, hombre, no me gusta hablar de mi vida privada, pero he conocido a alguien y bueno, eso te quita. Claro. Aunque es gamer también. Pero aún así me he pillado en las ofertas de Xbox, me pillé dos juegos que le tenía muchas ganas, el Deadly Warrior 1, que vamos, a lo mejor jugando solo no te divierte tanto, pero jugar con alguien te lo pasa pipa. Está basado en el programa americano El Guerrero Más Letal. Ah, vale, ya sé qué juego es. Alguna vez me lo has nombrado, es verdad. Sí, y es bastante chulo, vamos, es muy, muy gore. Yo creo que es uno de los juegos bastante gore que hay. Y ese me lo pillé por 2 euros y pico. Joder, baratito, muy bien. Y también me pillé, vamos, me lo pillé por pillé, porque tenía 5 euros ahí reservado. Y el MMA Bellator. Hostia. Pero vamos, teniendo UFC 1 y el UFC 2 y algunos más, digo, mira, por probar, ¿sabes? Es muy arcade, no me ha gustado, pero sí. Bueno, lo tengo ahí por si acaso. Claro, ya que sí. Soy bastante fan del UFC, pues bueno. Claro que y ya sí. Está. Jugué un poquito al Yukau 3, que por cierto no me ha dado problema en la última partida que jugué, no sé por qué. Y nada, por ahora. Muy bien, seguro que has jugado al Soul Calibur. Sí, pero prefiero no seguir jugando porque vamos, me dan unas palizas increíbles. Es que eres malo, y ya está. En el Soul Calibur. No pasa nada. Tengo que aprender en el Soul Calibur. La verdad que me falta unos ensayos. Reconócelo, si eres malo, eres malo, no hay más. Sí. O que juego con gente muy buena también. También. Que te traes mucho.
Sí, también, también. Bueno, tú... Últimamente ando un poquito atontado, eso sí. Ya volverás ya a las oscuras golondrinas. Pues que... Sí. Que Josu, ¿tú qué has jugado? Pues ya que he hablado mal de la NES, he jugado a Castlevania 2. ¡Oh! Me encanta. Aún lo tengo por ahí. Original. Muy difícil. Señores. Ah, pues yo sí me lo terminé, ¿eh? Sí, pues yo no. Es que yo he jugado poco, porque he trabajado mucho y he jugado claro, con sueño. Entonces, claro. Yo sí me lo terminé. Puedo decir que me lo he terminado. Y nada, he jugado eso y al que dieron de otro día gratis, el Dirty 3 de Rallys. A ver, está bien. A mí es uno de los juegos de rally que más me gusta. Lo... A mí de rally siempre me ha gustado. Desde el V-Rally de Play 1. Sí. Sí, sí. La verdad. Está muy guapo, de verdad. Y este está muy, 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 muy chulo, tío. A mí me ha gustado mucho. Al... Los gráficos. Al que más. No ser nuevo, nuevo tampoco, porque creo que es de 2010. Sí, es de 2010. A mí uno de los que más horas me metió fue Colin McRae. Colin McRae Rally fue uno de los que más. Los que más horas metí, ¿eh? Bueno, yo, al de la Play 1. Al Sega Rally de la Recreativa. También, sí. También. Y poco más he jugado, porque ya te digo, he trabajado mucho y... Bueno, mentira, también probé Far Cry 3 Blue Dragon. A ver si lo pruebo yo. Y me parece la misma mierda que Far Cry 3. Ya está. Se lo daban este mes, ¿no? Mañana, bueno, el día 16. Cierto. El día 16. Pues ¿no te ha gustado? A ver, si te gusta Far Cry, pues tira que te va, pero es que es más de lo mismo, pegar tiros y tirar para adelante. Entonces, ya. No me motiva. Me motiva más el Castlevania. Y es lo mismo, matar y tirar para adelante, pero no. Hombre, a ver, Castlevania, es mucho Castlevania, ¿eh? No te equivoques. A mí es una de las sagas que más me gusta. Yo puedo reconocer que es una de mis preferidas. Y ya está. Y después Crazy Taxi. Vamos, el trabajo mío. A saco. ¿Y tú, Suco? Pues yo, espérate, la verdad es que he jugado... Ya lo sé. Al Surgeon... ¿Eh? ¿No es? ¿Cómo es Surgeon el...? ¿Cuál? Joder, el Surgeon Simulator este. ¿Cuál? ¿No sabes cuál es el Surgeon Simulator? ¿El Surgeon? Sí, el Surgeon Simulator, el de hacer los trasplantes, esto es el de... ¡Ah! Dios. Bueno, amigo, ya lo estaba en el hospital, ¿no? No, pero... Que va, este semana no he jugado nada, en verdad. Más que nada, si por contar algo que haya jugado, he jugado al DC Legend, que subí el vídeo a YouTube. Sí, hasta de móvil. Pro 4. Es de móvil, porque es el único ahora mismo momento que puedo jugar y es el móvil el que tengo a mano. Sí, claro. Ese, estoy probando en jueguecillos del móvil que están saliendo y ya iré subiendo los vídeos, pero vamos, que poco he tocado de Play, poco he tocado de Xbox, poquísimo he tocado creo que es una consola. Claro, es que si estás ya en la rutina diaria, ya lo irás notando ya. Claro. Irás notando que poco a poco se va acabando el tiempo. Por eso ahora me entendéis a mí, que cuando juego mucho es mucho. Es mucho, mucho. Porque me encierro y digo, no, de aquí no me muevo. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿o qué? Uy. Pues sí. ¿Cómo se nota, que me habéis dejado hablar, que lleva muchos días sin hablar, Se nota, se nota. Hoy nos escribirá otra vez Pere, hostias. Otra vez el canchino este, ocupando todo el programa. Josu, ¿dónde te pueden seguir? Pues, a ver, ¿en qué pasa con...? ¿Qué pasa con...? www.quepasa-cortoco.com Mundo friki. Bueno, y total, ahora... También nos pueden seguir a todos en la página de Tertuleacos. No hagas spoiler. Eso es obligatorio, Sí, es que hemos creado ya, por fin, hemos creado el WordPress, un blog de Tertuleacos, hemos creado ya por fin la página de Facebook y hemos creado por fin el Twitter de Tertuleacos.
en Facebook, tú buscas Tertuliacos y ahí estamos, nuestros caretos. Si te vas a Twitter, si no me equivoco, es arroba Tertuliacos, si no me equivoco. Lo voy a revisar porque no me acuerdo. Sí, es arroba Tertuliacos. Y luego también tenemos el WordPress, que es Tertuliacos arroba WordPress, no, Tertuliacos, espérate que no me acuerdo, www.tertuliacos.wordpress.com, WordPress con dos S's, .com, y ahí es donde escribiremos nuestras mierdas, dos, con dos S's, no, o con una S, va, no lo sé, bueno, WordPress con dos S's. Que os metáis en el Facebook y en el Twitter, que ahí está más fácil. Bueno, total, pues ahí, por ahí me buscáis a mí. Total, y si veis un vídeo compartido de uno que se llama Comadreja, es mi hijo, que hace vídeos. Muy bien, muy bien. Templates ha hablado con sus amiguitos, sus niños. Vamos a seguirlo ya. vamos a seguirlo ya, claro que sí, hombre. Comadreja. Es que veo en el colegio de amigos y me dicen, guau, pues tu hijo graba vídeos de puta madre. Y yo, joder, y a mí nadie me sigue. Qué poca vergüenza. Sí, es que tú ya estás mayor, yo soy ya estás mayor. Eso es verdad. Es que estoy mayor. Ya. Bueno, va, el siguiente, por favor. A ver, Suco, ¿dónde te puedes seguir? En mi canal de YouTube, S-Dragón. Y en mi Facebook es S-Dragón y la abreviatura de nivel en inglés, que es level, pues LVL. S-Dragón, LVL. ¿Y ya está? ¿Y qué más quieres? Ah, venga, vale. El Badu, Bisha. Buche. El Badu no lo ha dado. El Badu ni. El Badu, ni Badu. A mí no me hace falta Badu. Hombre, que el Badu eso está ya viejo, Sí. Eso es ninguno ya, Hombre, es que ya uno ya tiene una edad ya. No habléis del chat Terra, que si no se nos nota la edad, Eso ya es demasiado. Y a ti, ¿dónde te pueden seguir? Pues en YouTube, si queréis ver mis mierdas, ahí. Que por cierto, he empezado a hacer vídeos dando la cara, digamos. En la página de Tertuliaco está mi primer vídeo, contando mi experiencia en el laboratorio del pánico. Lo que tienes que hacer es hablar al micro, Es que no tengo micro, el micro es de la cámara. Pues habla a la cámara porque si no, no se te oye. Sí, se escucha bien. Regla número uno, focalizar la voz. Se escucha bien. Bueno, y desde aquí hago un llamamiento para que me digáis los comentarios que cómo le pongo de título a mis vídeos. Yo tenía pensado de llamarle la mierda del Bunche. Sí, me lo has quitado de la boca. Yo lo dije. Llamarlo Bunshit. Bunshit, ¿a que sí? Qué pero bueno. La gente ahí no lo va a entender muy bien, ¿no? La mezcla de las dos palabras. Pues si no lo entienden, que se busquen otro YouTube. Y bueno, tengo en mente grabar otro vídeo tan friki, porque no sé, el último vídeo ha tenido buena aceptación, creo yo. Muy bien. Solo tiene un dislike. Sí. Solo tiene un dislike, hombre, habrá sido alguno que nos odie. Pues yo este fin de semana he grabado un vídeo de la quinta generación de unos colegas que hombre, está bastante guay, es diferente, no es... En la quinta generación no es tan serio como tan serio ni tan formal como con los anteriores estudios de desarrollo de videojuegos. Sabéis que la quinta generación es una serie en la que voy entrevistando a estudios de videojuegos de la zona. Próximamente sí, me movería un poquito más, pero principalmente son de la zona. Y este no es tan serio, tengo uno preparado, que lo tengo para llegar y revisar el final, que va a ser totalmente diferente a lo que venís viendo normalmente, que va a ser también una entrevista, pero va a ser diferente. Va a ser un poco... va a hablar más la gente que yo. Entonces, pues mejor porque es diferente y a ver el resultado. Luego también, eso en mi canal de YouTube,
tiro la toalla. Va a ser mi apoyo al blog porque no me da para más y va a ser un pequeño apoyo. No, alguna vez haré algún análisis, pero principalmente pues van a seguir siendo los trailers de videojuegos. No tengo tiempo para mucho más. También meteré los vídeos de los cosplayers y demás, eso sí, pero principalmente los vídeos. Y luego pues nada, me tenéis en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Flickr, en la web y poco más, que yo creo que ya vale, que es que me estoy haciendo con todo internet, no puedo tener más. No puedo tener más. Así que nada, lo dicho, somos Tertuliacos. En un rato estará en iVoox, nos escucháis cuando queráis. Y aquí estaremos con todos vosotros, gustosos de volver a hacer otro programa más. También podéis veniros a la Orden Gamer, a la página de Facebook, ponernos de dónde venís, si venís del iVoox o de dónde. Porque, por cierto, estamos creciendo poquito a poco con la tontería. Ya somos ya más de 130. Sí, pero que nos vayan poniendo algún mensajito. Claro. No, os hemos escuchado de aquí, os hemos escuchado de allá. Porque, claro, muchos entráis y directamente spam. Ni hola, ¿qué tal? Ni nada, no. Ni nada de nada. Y no sabemos quiénes sois. Y luego llegan. A lo mejor tiene fotos de tía y. Y luego llegan los bloqueos inesperados. Entonces, pues para evitar ese tipo de cosas, pues deciros: ¡ay, os he escuchado en iVoox! Sois muy cansinos, pero quiero estar con vosotros. Algo así, lo que queráis, ya lo sabéis. Si queréis tener amigos. Amigos, aquí estamos. Lo dicho, un placer y nos escuchamos en el próximo podcast, que intentaremos, sí o sí, que sea la semana que viene. Un placer y nos escuchamos. Hasta la próxima.